Lo arriba los modos pues que este show va a comenzar. Aprende a tu vecina, a la que te gusta espiar, que desde muy temprano está allí. Buenos días, mundo. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Ya es viernes. Es viernes, ya es viernes, ya es viernes. Hoy estaremos eh, echando las reglas eh, masculinas. Que se va a poner bueno. Ayer quedamos pendientes con eso. Hay miles de mujeres que jamás se imaginaron que al casarse estarían firmando sentencia de encierro. Uy, uy, uy. Eso y más hoy. En desmañanados uh -huh. Bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ya es viernes. Oiga, ya, ya es viernes. Ya es viernes. Ándale, ándale. ¿sí? Yo tengo que subir a mis audífonos porque estoy sordo. Dije sordo, no gordo. Buenos días, buenos días, cómo amanecieron. Ay, ay, ay. Gracias a Dios. Bravo. Gracias a Dios. Es viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se levantan ustedes en viernes? ¿Cómo se levantan ustedes en viernes? Eh, eh yo, ah, mira, pues qué padre. Yo me levanto así. Buenos días. Buenos días. Buenos días uh, mundo. Buenos días. Aquí estamos en Desmañanados con Teo y compañía a través de la Cotora Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde Houston, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿eh? Qué barbaridad. Imagínense ustedes, un día vamos a estar transmitiendo el programa un día vamos a estar transmitiendo el programa desde desde eh, algún lugar de Europa. Claro que sí. Vamos a estar. Ahí. Buenos días, país. Buenos días, mundo. Buenos días, continente. Aquí estamos, eh, al lado de los camellos. <laughs> algún día, eh, yo creo que muy pronto. Y cuando digo muy pronto, quiero decir en los próximos 10 años, ¿no? <laughs> Bien pronto. <laughs> en los próximos 10 años. Este, vamos a estar transmitiendo en vivo eh, algún día por unos cuantos días eh, vamos a estar transmitiendo en vivo desde diferentes países muy bien, muy bien, ya está buenos días, ¿cómo amanecieron? bueno, pues vamos a saludar, ah, primero que todo antes de saludar, queremos compartir, ¿verdad? vamos a compartir compartiendo, por favor compartiendo eh, estamos en, en Facebook en YouTube, en Twitch en X y en Instagram, donde quiera que estén ustedes escuchando o viendo este programa, les pido por favor que compartan. Vamos a compartir. A ver, aquí estoy yo ya eh, a través de Facebook, ya estoy, voy a compartir y vamos a poner ya en vivo, ya es, no, me voy a poner ya es viernes, ya es viernes. Hoy va a ser un viernes. De puro de, de, sí, eh, de, es que traigo puros puro despapalle, ¿no? O sea, <laughs> traigo buena información, pero información bien cotorra. Ya es viernes y comenzamos comen comenzamos es con S o con Z? Bueno, iniciamos. Ay, güey, ¿iniciamos es con C o con S? <risa> <risa> Eh, Conteo y compañía. Ya es viernes. Comenzamos con teo y compañía. Conéctate. Conéctate. Eh, sí dije, sí dije algo ¿eh? de. Es que bueno, conéctate ya con eso. Ya con eso. Share now. Ya lo compartí. Ya está compartido. Ya está, ya está compartido. No, espérame. Ya está compartido. Nos encontramos unidos este viernes. Estamos aquí reunidos para darle la bienvenida a todos los que les gusta festejar y que le pagan el viernes. A todas aquellas criaturas a las que les pagan en viernes, les damos la bienvenida. Esperamos que estén contentos esta mañana y que ustedes pues abran las puertas a la alegría, a la diversión y a mucho más a través de este programa que se llama Desmañanados. Buenos días. Buenos días. Nos Oye, fíjate que no sabía, no sabía yo que podía hacer esto. Pero déjame salgo del baño, Pedro, porque aquí huele muy feo. Dejaste muy apestoso, Regio. ¡Qué bárbaro! Mira, es que estoy estoy en el rincón de una cantina. Este, Ahorita estoy compartiendo por otro lado, pero no sé, no sé por dónde. La verdad. La verdad, no sé. Eh, eh. Aquí está. Uh -huh. Ahí está, ya está. Es que estoy compartiendo por otros lados, por, por no, por, no es por donde están pensando ustedes, malpensados, mal. Son bien malpensados todos ustedes, qué bárbaro. Bien malpensados que son. Bueno, ah, y yo voy a tener que, en vez de estar monitoreando aquí, en lugar de estar monitoreando aquí, tengo que estar, tengo que abrir esta otra cosa. Ahí está. Bueno, pues entonces, ah, les decía yo. Hoy es viernes, ya estamos a 19. Ya estamos a 19 de abril. Quiero mandar un, unas felicitaciones. Quiero mandar unas felicitaciones para, para Ana Garza, Ana Garza de la Garza y Garza, Ana Garza y Garza de la Garza y Garza, que cumplió años ayer. Felicidades. Y fíjese, les les eh, me iba a cantar unas mañanitas regiomontanas, pero ayer pero pues se me fueron las cabras. Y se las voy a cantar ahorita. Estas son las mañanitas. Tan, tan. ¿Por qué me veo tan oscuro? Dice alguien aquí. ¿Por qué te ves tan oscuro? Es que así soy. Soy mestizo, zapoteco, totonaca. Soy. Orgullosamente soy. Eh, el otro día entré a una gasolinera y me, el hindú me habló en, en su idioma, en, en hindú, en indio. Oh, ¿Sí? o sí y me habló así y le dije, ah, oh. le digo, I don't speak Indian. Y, y, y luego me dijo, where are you from? Le digo, I'm from Mexico. Yo from Mexico? Le digo, yes. Y dice, you look Indian. Le digo, I'm Indian, Mexican. <risa> <risa> I'm Mexican, Indian. Pero le puedo hablar a Alexa. Le puedo decir, Alexa. Y no se prende. Alexa. Anda, despierta, Alexa. Eh. Ya me está contestando, no sé qué me está diciendo. Alexa, shut up. Este, uh, prende las luces. <laughs> se, me, se me olvidó para que le hable. Y nomás para eso me despiertas. Párate y prende las luces tú. Alexa, prende las luces. No seas hipócrita, idiota. Hoy oh, oh, me está contestando la hija de su Pinky Wonder. No, uh, stop. Alexa, stop. Mira qué hija de su madre. No, hombre, por eso. Por eso eres soltera, Alexa. Nadie, Alexa, nadie te quiere. Eso no lo sé. Eso no lo sé, dice. Espérame, es que estoy, estoy tratando de acercarle un micrófono a Alexa. Ahí está. ¡Qué barbaridad! ¿En qué líos me meto yo sin, sin, sin tener que, ¿verdad? A ver, vamos a prender el micrófono. Alexa, Alexa, te puedes callar. Y se cayó, mira. Alexa. Prende las luces. Ándale, ya me caso. Alexa, cuéntame un chiste cortito para empezar la mañana. ¿Cuál es el libro que está más triste? ¿Cuál es el de cuál? El de matemáticas, porque tiene muchos problemas. Ahí está. Fíjense que, o sea, pues está bien tener las luces porque es, alumbra un poquito, pero... Eh, 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 incomoda la, la, así la presión de la luz, así para ver acá. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Hoy en el programa, fíjense que les vamos a estar platicando acerca de... Es que ayer, como les digo, eh, ayer estuvimos hablando de un tema muy sabrosón, pero otra de las cosas que mencionamos y se quedó en el, en el tintero. Y a mí me gusta terminar con lo que quedó en el, pinte, en el pintero, en el tintero, porque... Pues que después me dicen, oye, ibas a decir esto y no dijiste. Ahí les va, hombre, para que no estén poniendo gorro. Ahí está. Dice así, eh, fue Nacho, Nacho, na, na, Nacho fue el que dijo, oye, te dijiste, me quedé esperando las, las, las reglas. Y lo que pasa es que siempre hemos escuchado las reglas que quieren las mujeres. Es que, que las reglas de las mujeres son una, que queremos esto y que esto y que eso. Pero, o sea, las del lado femenino. Ahora aquí les voy a presentar las reglas del lado masculino. Ok, se va a poner buena la cosa, ¿eh? porque van a estar las mujeres. Ay, sí, cómo no. Aparte también de lo que, les, lo que les dije más tempranito para los que van entrando ahorita, que se les hizo tarde. Buenos días. Ya me, me los imagino a todos los que van entrando ahorita, me los imagino como cuando llegabas tarde al salón de clases, ¿no? Que llegabas corriendo y ya estaban todos sentadillos ahí con el maestro ya empezando a dar la clase o la maestra dando las, las, las instrucciones y todo el rollo, ¿no? ¡Hagas pausas! Y, y entonces que llegabas tarde, ay, con permiso, con permiso y, y este, interrumpes toda la clase. Bueno, así estamos. Eh, miles de mujeres que jamás imaginaron que al casarse estaban firmando su sentencia de encierro. ¿Te identificas? Ay. Además, ¿alguna vez.? Ah, bueno, esto, esto lo, voy a, lo voy a mencionar más al ratito. <laughs> Muchachos, pongan mucha atención a uh, eh, Nacho William, pongan mucha atención, ahorita los voy a ir a saludar, pero pongan mucha atención. Busquen en los rincones del closet, del baño, arriba, en las esquinitas, busquen lo siguiente: busquen arañas. Especialmente tú, William. <laughs> Nacho, también, no sé, no sé quién más está de, de hombre aquí. Eh, déjame ver, José Luis Arabia, Regio Chido, uy, ¡Oh, Regio Chido ahí en el baño, Regio. Ahí vas a encontrar, ahí vas a encontrar, ahí vas a... ahorita voy a mandar saludos, ahorita voy a mandar saludos. Este, ahorita voy a mandar los saludos. Les voy a decir esto así rapidito porque hoy es viernes. El veneno de las arañas. Eh, es un recurso de ciertas arañas, ¿eh? No vayan a agarrar cualquier araña porque lo van, a, van a andar ahí en el hospital con las patas hinchadas. <laughs> es un recurso contra la impotencia. Ándale. Ándale. El veneno de algunas especies de arañas que provoca erecciones prolongadas, mano. ¿eh? <laughs> Yo creo que la pastillita azul, eh, si se fijan en los. en, en, en el. En el, ¿Cómo se llama? En, 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 el, en el contenido. A lo mejor ahí dice veneno de araña, ¿no? <laughs> Esto lo informaron en, en Israel hace, hace varios años. Que las of, o, observaciones empíricas mostraron que el veneno de tres tipos de arañas. Fíjense bien, la viuda negra, la a atrax o atrax y la fono... Fone, la phoneutria, la eh, originaria de América Latina, provocan sistemáticamente erecciones prolongadas. Oh, hijo de su Imagínense traer en un frasquito una araña que sea, que sea como tu mascota y la traes en un, en un frasquito y a la hora del acá que vas a ir, a la sacas, la araña. Primero la araña, porque si no, no vas a poder sacar lo otro. ¿eh? Sacas la arañita. Antes de sacar el lividito. este Saca la arañita y te la pones aquí en cualquier lugar. O a lo mejor directamente para que haga efecto más rápido. Te la pones en el pirrín. Y la ándale, pícale. Le dices que te pique. Bueno, la pones, la, la entrenas, ¿no? Que te pique. Ya que te pique la araña, no, hombre, imagínate, vas a estar así como partiendo manzanas y naranjas y sandías y nueces y todo, bolas de, de boliche y de billar vas a andar partiendo. <laughs> Qué bárbaro. Entonces, pues ahí está. Les recomiendo que busquen sus arañas, eh, eh, pero ese tipo de araña nada más, la, la viuda negra, eh, la otra, eh, ¿cuál era? La Atrax o Atrax y la Foneutria. Eh, es Foneutria Nigriventer, eh, Fonetria Foneutria Nigriventer, o sea, hello, eh, dice que tres médicos de ese departamento allá en, en, eh, en Israel, eh, tres de esos médicos. Iniciaron, iniciaron esta investigación sobre una posible utilización del veneno contra la impotencia. Miren nada más. Ay, ay, ay. Dice que el veneno actúa sobre el sistema nervioso, contrariamente al fármaco contra la impotencia vi vi viagra. Ah, mira, que provoca eh, dilatación de las arterias. La sustancia que puede ser mortal. Tiene antídotos, por lo que sería posible util utilizarla en, en pequeñas dosis con fines terapéuticos según estos médicos. Ay, mira, no, no, o sea que no vayan a no me hagan caso, eh, ya estoy como. Ya estoy como Donald Trump. Oye, si nos inyectamos cloro, no se nos mata el, el COVID. ¿Qué su madre? No manches. Buenos días, buenos días, a ver, buenos días. Eh, Nacho, Nacho. Buenos días, Nacho. Vamos a poner un poquito de musiquita de fondo ahí al fondo. Eh, Cintia, buenos días. ¿Ya compartieron? ¿Ya compartieron, niños, niñas? Qué pasiones, William. Buenos días, meme de Cristo. Eh, hola, buen día para la jefa de jefas. Ah, ándale, ahí está, mira. Buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo durmió usted? Mí, no me hables de usted. Este es nuestro compañero Tony, Sam Yamaya, Yamayaki. Órale. ¿Qué pasó? Tony Yamazaki. Ya te iba a decir el nombre de Yuneski de, de, de que me corta el pelo, que por cierto ya tengo que ir. Un, un, un saludo para Yuneski, cubano, eh, que me corta el pelo. Hola, buenos días, Teo, con corazoncitos y abrazos y apapachos. Saludos y bendiciones para todos los de la Cotora Radio. Ay, Cheli, gracias. Eh, Cancún. Ah, desde, no sé. Ah que, está, ah, que estoy yo diciendo desde dónde voy a estar transmitiendo el programa. En, en, sí, en, en, en el futuro muy cercano, yo digo de aquí a unos 10 años, no, en, el, en el futuro cercano, vamos a estar transmitiendo el programa en vivo desde Cancún, desde eh, allá, desde hasta la Madre Patria, dice <laughs> Cintia, de allá de la Madre Patria en España. <laughs> Esa Cintia. Tú deberías de estar en un show de la mañana, Cintia, por el amor de Dios. Excelente día, Teo Alvarado, Cintia, Gallegos y Tony, Masaki, toda la raza de parte de José Luis Arabia. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, Cintia, José Luis. Eh, meme de Cristo, ¿de qué te ríes? Eh, good morning, ahí está. <laughs> Espérame, se me brincó. Buenos días, Regio Chido. <laughs> dice, buenos días, comadre. ¿Cómo estás, comadre? ¿Cómo estás? Ay, comadre, no se olviden de enviar el diezmo. <laughs> ah, sí. Estamos reunidos esta mañana. Les voy a poner mi cash app para que me manden el diezmo. <laughs> Ay, fíjate. Es que nos, dieron, nos dijeron que podíamos poner el cash app porque pues, no hay... Este, o si hay estrellitas ahí. No sé, poner algunas cosas no hay estrellitas, pero dijeron, pueden poner su cash app ahí por si la gente les quiere poner algo. Por si, les quiere, por si la gente les quiere poner, y dije, espérate, no hagas pausas. A todos los que les pagan el viernes, sí, y para el sábado ya no traen nada. Es cierto, Cheli, es cierto. Ayer me llamó el regio chido, siempre se agradece su llamada y las porras que nos echa. ¿A poco? Y que, mira, nada más el regio, eh, te ves oscuro, claro. Eh, felicidades, ah, mira, felicidades Ana Garza, felicidades para Ana Garza, Cintia, gracias. Eh, Ana es una buena amiga de Monterreno o León y le va a los ah, no, no voy a decir porque es un secreto, es un secreto a voces, le va a los rayados. Ah, a ver qué día nos visita una lindura de persona. Ah, pues mira, sí, ahí está. Hola, mi pedacito de pan tostado. ¿A quién le estás hablando tú, Regio? Este. Marisela, eh, buenos días, saludos. Ah, pensé que decía chulo. Buenos días, chulo. Yo que le está mandando saludos a, a William, el chulo. Marisela, mira nada más. Esa Alexa se la rifa exactamente. Ya me trajeron mi cafecito, eh, nuestra queridísima y bien ponderada y bien pompuda. Mónica, Mónica, ven acá. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Claro que sí, especialmente conmigo. Dice: ya te vamos a enviar tu cheque, estás mejorando en el show. Eh, le está hablando a, a al Regio Chido. Ah, no, no se lo mandes, que, te, que venga por él. Que venga por él, este, ¿qué dice? Que no sean los que rebotan. Abrosote William, Nacho, saludos desde el Estado de México. Ah, pues eh, José Luis Arabia está desde el Estado de México. Maribel Díaz, Maribel Díaz. Maribel, buenos días, escuchándolos, pero aún dormida. Espero sean, esperando sean las siete. Es que Maribel está en. ¿En dónde? En Anaheim, California. Imagínate. ¿En qué programa de radio te saludan y saben en, en dónde estás escuchando? <laughs> ¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¿En, qué, ¿En qué programa? ¿En qué programa? Dice José Luis Arabea, el veneno de la araña eh, violinista puede provocar la muerte debido a que su veneno disuelve los tejidos, causa muerte celular, contiene poderosas enzimas que destruyen todo lo que tiene proteínas. Y su efecto es 10 veces más poderoso que la quemadura con ácido sulfúrico. Imagínate, no, qué bárbaro, no te rías. Hay que tener cuidado, ¿eh? No, no, no. Ya, ya veo al regio chido buscando arañas y sin investigar qué tipo de araña es, nada más para que se le pare la Kellín. Ándale. Mira nada más, qué barbaridad. Ándale, que primero traigas las tortas, chido. El chido, para el Regio Chido, para los que están entrando por primera vez al programa, el Regio Chido quedó de traernos unas tortas a varias generaciones de este programa. Yo tengo ya casi un año, casi un año, todavía no, pero ya casi un año, eh, eh, siendo desmañanados, y, pero hubo desmañanados desde hace tres años. Entonces, desde hace tres años les prometió, no, les voy a llevar unas tortas bien ricas hasta la fecha, entonces yo heredé. Yo heredé esa deuda que tiene el Regio Chido con, contra Desmañanados y exijo, no pasa de esta temporada de Teo Alvarado este sin que el Regio Chido traiga las mendigas tortas. Mendigo desgraciado, pero has de venir. Ay, ay, ay. Desde un asilo, Teo Alvarado dice, no manches. Ernesto, director técnico, buenos días. Ya está compartido. Gracias, Teo. Excelente día para ustedes. Bendiciones. Gracias, Marisela Villaverde. Mira nomás cuánta hermosura en una sola fotografía. Otra hermosura, dice Claudia Herendira Mendoza. Excelente día. Bendiciones. Gracias, Claudia. Y sí, vuelvo y repito: no hacemos eh, casting para nuestros radioescuchas. Así son de bellezas, de bellas todas las mujeres y así son de guapetones todos los hombres que nos siguen, todos todos, a excepción del regio chido, te digo que se nos coló, no sé no sé cuánto pagó para poder estar aquí, pero bueno dice el abu si sin el veneno de la araña ah, si el veneno de la araña paraliza la ¿qué veneno tendrá tu cuerpo? ah, que si el veneno de la rata paraliza a la rata ¿qué veneno tendrá tu cuerpo que me paraliza la ría? ¡cállate! Ay, para que no se equivoquen de araña si no ves de que cause ah, si, ah dice para que no se equivoquen de araña si, si, no, si no en vez de que cause efecto causará que se les disuelva pues sí Ahí está. Hay que leer más despacito, ¿verdad? Porque si no. Bueno, ahí está. Entonces, continuamos. El día de hoy, vamos a, les voy, para que no se nos quede nada en el tintero, voy voy a ir rápido a, a las, a, ya pasamos lo del veneno. Aquí está. Eh, siempre, que siempre hemos escuchado las reglas, como les dije, les dije del lado femenino, pero ahora aquí las reglas. Del lado masculino. Pongan atención, muchachas, y saquen una libreta y apunten. Ay, gracias. Mira, eh, Mónica me trajo unas galletitas, se las voy a enseñar. <laughs> no hagas pausas, las galletas. Mira, ¿dónde estamos? Aquí. Mira, me trajo unas galletitas que son como de coco con chocolatito. Mira, ay, qué ricas galletas. Gracias, y me trajo mi cafecito. Que por cierto, le voy a dar un traguito. Con permisito. Mónica. Qué feo café me trajo Mónica. Mónica, ven acá. Hijo de su pinky wonder. No, hombre, es qué feo café me trajo Mónica. Se está vengando de algo. Bueno, entonces, aquí están las reglas, de, las reglas, las reglas masculinas para que ustedes chicas vayan entendiendo. Y apunten, eh, eh, especialmente, ojalá que sepan ta, taquigrafía, para, porque las voy a leer así rapidito, ¿ok? Ni tiempo les va a dar de escribir, pero bueno, ahí después eh, regresan a la grabación del programa. Fin de semana, fin de semana para nosotros los hombres es, significa y es igual a fútbol. ¿Ok? No molesten. No molesten, porque típico, típico de las mujeres, estás bien picado viendo un partido de fútbol y estás así, ah, con el cojín así, eh, bien pescado y estás ahí, eh, y luego se te atraviesa en el mero frente así, este, ¿quieres que te haga algo? Y yo, no, ah, eh, sí, que te, me hagas el favor de que te quites. Y luego adrede lo hacen también. Estás viendo bien picado el, el, el clásico de Tigres con, con rayados. Estás ahí, hijo de su pinky one, estás ahí viendo el partido ahí. Y se te pone enfrente acá en ropas, en paños menores, en un baby doll acá rojo, con, con tiritas así, blancas, y así bien bonito, pecho tototes y trasero tototot, estomagote. Digo, en algunos casos ya. Y, y, y tú, hasta a un lado, no me dejas ver. O sea, no, no nos van a distraer con nada del mundo. Estamos viendo el partido de freaking fútbol. No se atraviesen, por favor. Fin de semana, ni siquiera me puedes llevar a ver a mi mamá. ¡No! Estoy viendo el mendigo juego. Deja que se termine y luego ya me dices qué, qué onda. Ok. <coughs> llorar, mujeres, llorar es chantaje. Si lloran porque... Ay, es que no me llevaste con mi mamá. No te llevé. Estás poniendo gorro. Un dolor de cabeza de 17 días es un problema. Vete a ver al doctor porque ya 17 días sin chaca, chaca, porque te duele la cabeza. Qué barbaridad. Cualquier cosa que hayamos dicho hace seis meses. Es inadmisible en un argumento. De hecho, todos los comentarios eh, se vuelven nulos y caducan a los siete días. Sí, porque es que las mujeres te sacan. Me, me dijiste el otro día que me ibas a llevar al mall para comprarme un vestido. cuando te dije yo eso? El otro día, no te hagas. Y, a ver, dime cuándo. Y ya te dicen, en diciembre, ¿te acuerdas? Cuando te dije que me vas a regalar en Navidad. Y, y luego te dije, a ver si me llevas al mall. Y tú dijiste, ah, sí. Pero estamos en junio. estamos ¿En, ¿en qué mes estamos? En abril. ¡Estamos en abril! Por eso, pero tú me dijiste, llévame. <laughs> ay, 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 ay. Este... Ah, también. Ay, no nos pregunten esto, amor. Me veo gorda. No pregunten, y más si ya saben que están gordas. Es que hay unas, hay unas mujeres que ellas saben que están sobrepeso. Nosotros también, pero nosotros a nosotros nos vale que eso, ¿no? no, acá que nos tapa el, el pirrín. que no lo, ya tenemos años sin verlo. <laughs> hacemos pipí de hacemos pipí de oído, así. <laughs> Y este Hacemos pipí de oído, mira, así se oye, ¿no? Haz de cuenta que vas al baño, vas al baño y este, vas al baño y pues no, pues la panza no te deja ver, por más que te asomas por un lado y por otro no te deja ver y luego, pues aquello así, ahí va, mira. aquello así, pues no te deja ver. Entonces vas y, y dices tú, bueno, ¿la pescas? ¿La pescas? Me dijeron el otro día, no seas tan explícito. Pues tengo que explicar, aprovechando que... Entonces, ¿para qué me ponen cámaras? Entonces, la pescas... Bueno, en mi, en mi caso, la pescas... Sí, como no. El que mucho presume, ¿verdad? No. La pescas y empiezas a... a la sueltas. Entonces, haz de cuenta que... Ah, ah, ah. Ahí, ahí, mero. Ahí está. Ah. Ahí, mero. Ah, y luego te hablan. Ya, mero sales. ¿Qué? Ay, güey, el piso. Ya, mero sales. No me distraigas, porque es que cuando me volteo se, se, se empieza a tirar en otra parte. Así. Ah, oh. Ay, pues Dios me dio escalofrío de verdad. Ay, ay, ay. Entonces. No, no, deja, porque si me muevo para un lado, así para el otro lado, se, mira, se, se, se tira para otro lado. Ahí me lo es, ahí me lo es. Qué bárbaro. Entonces, entonces sí hay que tener cuidado. Compartiendo, compartiendo, por favor, compartiendo, compartiendo, compartiendo. Eh, ahí está, ¿qué dice? le ¿Qué? Toloache, le ha de haber echado Toloache. Teo, ten cuidado, o lo hizo con agua de Chon. ¡Ah! Que hizo el café con agua. Y, y le estoy hablando y no viene. Allá se oye que está ya en friega, no sé qué está haciendo, pero no quiere venir. Teo, ¿cómo ves el fútbol bien picado? No hagas pausas. ¿Cómo que ves el fútbol bien picado? No hagas pausas. Por eso le gusta oler el café. Ay, ¡Qué rico! Ay, es que a mí me encanta el cafecito en la mañana. Mira nada más. Nada más que este. No sé de cuál café agarró hoy, Mónica. Bueno, ya le estoy agarrando saborcito, pero ay, güey, no manches. Está así medio. Bueno, ya me voy. Ah, no, espérate, antes de. Antes, antes de salirse del baño, por favor. ¿Qué es lo que puede? Ahí está. Antes de, antes de salir, bájenle. Bajen. Y luego aparte también, también aparte, este, no solamente le, que sea que le bajen al baño, sino que también, este, también uh, bajen la tapita, bajen la tapa, porque se enojan ellas, se enojan, son bien enojonas. Dice, ay, sí, mi esposo es de esos, pero yo mejor lo dejo que vea su, su fútbol. Eso a mí no me gusta. ¿No te gusta el fútbol? Shelly, mira nada más. Cintia dice. Eh, dice mi Santiago, ¿por qué todas las mujeres preguntan eso? Están flacas y como quiera preguntan si se ven gordas. Exactamente. Exactamente. Y luego, no hagas pausas, Chelly. Dice, sí, pues sí, sobre todo usted. Ándale, Cintia. Hoy, lo que está diciendo, no. Y con su panza parecen mawasaki. <laughs> Mira nada más. Oye, yo no soy panzón. ¿O sí? <laughs> me veo gordo. <laughs> Oigan, muchachos, me veo gordo. <laughs> no, no hagan esa pregunta. Y más si saben que están sobre pesito, porque les vamos a decir que no. No, ¿cómo crees? Gorda tú, no, gorda la vecina, tú no. Ay, sí, pero si la yo veo a la vecina más delgada que yo, no, hombre, es que pues estás hinchada de los ojos y cuando se te hinchan los ojos, ves las cosas más delgaditas. <risa> <risa> yo los traigo bien hinchados, le digo. <laughs> yo los traigo bien hinchados, por eso veo las cosas más delgaditas. Dice acá, ¿dónde está mi comadre, la Toña y la Huila? ¿Andan de Huilas? ¿No, vi, eh, ¿no vieron las fotos ayer de ellos? Ah, sí, las fotos. <laughs> Ayer enseñé unas fotos aquí, dice: Yo nunca, Maribel Márquez dice: Yo nunca me digo eh, que, que gorda me veo, sino al contrario, me doy ánimos y digo qué mamacita me veo. Pero hay que bajarle más al pan, al azúcar y a los tacos. Exactamente, exactamente. No te quejes ni preguntes, tú nada más eh, cierra la boquita y con eso. Digo, si quieres adelgazar, ¿no? Eh, y, si, y si estamos gordas, ¿ustedes no, no lo van a decir? Pues claro, claro que no, Chely. Nosotros no vamos a decir, nosotros no, so, no vamos a decir, este, o sea, nos preguntan y vamos a decir, no, no, gorda, tú no, para nada. Bueno, otra, otra de las cosas. <coughs> si algo que dijimos, eh, si algo que dijimos puede ser interpretado de dos formas y una de ellas te hace sentir triste o enojada, nosotros quisimos decir la otra. Ok. Si tú ya sabes cuál es la mejor forma de hacerlo, pues hazlo tú misma. O sea, cuando te piden algo que te oye, haz esto, tiende la cama, por decir, oye, tiende la cama, y vas y tiende la cama, y luego de rato entra y te dice, ay, mira, nada más que te, así no se tiende. mira, es así, así, pues hazlo tú entonces. Por ejemplo, también, eh. Hazlo tú. Bueno, pues sí. Eh, por ejemplo, yo no sé planchar. Nunca aprendí. Es lo único que no sé hacer. Yo sé hacer todos los quehaceres del hogar. Pero planchar, ahí cero, cero a la izquierda, mano. Entonces, este, si sí llegué a planchar camisas y me, me llegaron a reclamar. ay, mira nada más. Para no planchaste la camisa. Ya, ya la planché. A ver, presta para acá. Pues de una vez lo hubieras, desde un principio lo hubieras hecho tú. Cuando sea posible, por favor, di eh, lo que tengas que decir durante las alabanzas. No me lo estés diciendo a mí. <laughs> Cristóbal Colón no necesitó preguntar direcciones. Nosotros tampoco lo necesitamos. ¿Eh? <laughs> es que sí, sí, es sí, cierto. Nosotros somos así de que no, ni cómo cuenta. Cuando no existía el GPS, esa ya casi no califica. Cuando no existía el GPS... Eh, los mapas para guiarte, eh, que andábamos, nos perdíamos y, y no preguntábamos. Y, ándale, párate ahí en la esquina, están unos jóvenes, unos señores ahí. Pregúntales, no, no, no. Nel, por aquí es. Y daba, dabas dos, tres vueltas y de rato pasabas ya por el lado opuesto y estaban los mismos señores en la otra esquina. Mira, estamos pasando donde mismo. ¿Qué, pero vamos por otra calle? Vamos por otra calle. <laughs> ahí vamos, ahí vamos. Dice el regio Chido. Eh, en tres meses te miraremos bien, Mamey, gracias a tu instructor, el William. No, espérame. Pues ya le pospuse la, la cita. Teníamos la cita hoy. Ah, no, el lunes. El lunes tenemos la cita. Híjole. Pero tengo una... Es que eso es lo malo. El lunes ya tengo otra cita también. Tengo cita... Ay, ¿Saben qué? Necesito apuntar. Tengo cita el lunes y martes. Pero no me acuerdo con quién. Eh, sé que el lunes es con un abogado y el martes, ay, el martes, no me acuerdo. Si tengo cita con alguien, ahí me la, re, me la recuerdan y ahí van a empezar a decir: <laughs> ¡ingato! No, me recuerdan la cita. Híjole, no me acuerdo. Ah, ya me acordé, con eh, con mi amigo Juan, con mi amigo Juan Pablo. Sí, de un dealer de carros. Ah, dealer de carros. Ah, eh, Jerry, necesito un paquetazo para un dealer de carros de los grandototes, ¿eh? <laughs> Uy, oh, tengo la cita el martes. Eh, Cristóbal Colón, no necesito preguntarle. Sí, si preguntamos qué pasa y respondes nada, esto es muy importante, chicas, mujeres, pongan mucha atención. Si ustedes andan serias, de aquellas de que van en el carro así, uno va manejando acá de este lado, ¿no? Y ustedes van así y van así, viendo para afuera. Van así viendo para afuera, por la ventana, por la ventana. Y no voltean para acá para vernos, a... para nada voltean a vernos, para nada. Entonces, este, si sí, preguntamos qué, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? No, nada. Ok, ¿segura? Sí, no, no. ¿Estás bien? No te pasa nada, no te pasa nada. No. No, no, no. Ok. Entonces, cuando ustedes dicen que no pasa nada, nosotros vamos a actuar pues como que no pasa nada, ¿no? Porque pues ya, ya nos dijeron que no pasa nada. Entonces, luego no vayan a... Sí, pues no, ni, ni te preocupas por mí. Ves que ando toda triste y, y, y no te preocupas por no hiciste nada. Te pregunté qué traías y dijiste que nada. Si a mí me preguntan, ¿qué traes? Y yo digo que nada es porque no traigo nada. Si me preguntan qué traes, y digo, estoy triste porque me gritaste, o estoy triste porque, porque no me hiciste de comer, o algo, no sé, cualquier cosa. Eh, no bajaste al primer piso cuando te lo pedí, o sea, al primer piso, porque, o sea, la casa es de dos pisos, ¿no? Digo, porque no falta el, el, el Yamazaki que diga, ¡eh, hey, no hagas pausas! Entonces, nosotros sí explicamos, cuando nos pasa algo nosotros, bueno, pues lo que pasa es de que la forma en que me contestaste, pues duele. Pero ustedes, ¿qué te pasa? No, nada. Ah, bueno, ok. Este, si haces una pregunta que no quieres que te respondan, espera una respuesta que no quieres escuchar. Eso está padre, ¿verdad? Si haces una pregunta que no quieres que te respondan, espera una respuesta que no quieres escuchar. <laughs> Cuando vamos a algún sitio, absolutamente cualquier cosa que te pongas te queda bien, en serio, de verdad. Sí, ¿cómo se me ve este outfit que traigo? <laughs> se te ve hermoso, se te ve excelente, se te ve muy bien. Y, ay, es que no me siento, no me siento a gusto, no me siento cómoda. Pues ponte otro entonces. <laughs> Vienen con otra ropa. ¿Y esta cómo se me ve? Ah, ándale, este se te ve bien. Ah, o sea que el otro me dijiste que se me veía bien y este no. No, sí se te veía bien. Entonces, ¿por qué dices, ándale, este sí se te ve bien? Estás afirmando que el otro no se me veía bien. Ay, 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 mujeres, mujeres. Eh, no nos preguntéis qué estamos pensando, a menos que estéis preparada para discutir temas como... Sexo, deportes o coches, tienes este, imagínate, tienes suficiente ropa, tienes eh, muchos zapatos, eh, estás en forma. Oh, mira, mira, por ejemplo, nosotros decimos que estamos en forma y se ríen. Cuando nosotros decimos yo estoy bien, estoy bien, estoy en forma. O sea, papa es una forma. O sea, si yo tengo forma de papa, pues tengo forma. <laughs> Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Qué dice, ¿Qué dice acá Chely? Dice: Pero si sí pasa algo, ya sea por una fecha importante que a ustedes se les olvidó. Pues sí, pero es que ustedes tienen que entender como mujeres que nuestro cerebro no es apto para recordar tantas cosas como ustedes. Es como yo digo: ustedes pueden hacer mil cosas a la vez. Pueden ir, pueden ir cantando karaoke, leyendo la letra, manejando. Pueden ir al mismo tiempo que están manejando, cantando, leyendo la letra del karaoke, se pueden ir maquillando y pueden ir tomando soda o agua o lo que sea, pueden irse cepillando el cabello, pueden hacer mil cosas a la vez y estar checando los espejos, aparte de todo eso, y no se equivocan. Y nosotros, es más, vas manejando y vas escuchando música. Y no sabes si es en la esquina donde tienes que dar vuelta o más adelante, y le bajas al radio. Le bajas al radio. O sea, como que si bajándole al radio te vas a, vas a acordar, ah, sí, es aquí. ¿Entiendes? No, tengo un cuate locutor, un cuate locutor que, que ese cuate le gusta escuchar la música a más o menos a un buen volumen y va manejando y ve un. Carro, una patrulla, ve una patrulla de policía, donde sea, si está estacionada por ahí eh, eh, en un restaurante y ni siquiera hay agentes ni policía o sea, no hay policías en la patrulla, o ve una patrulla que va manejando del lado, del lado opuesto, eh, le baja al radio, le baja al radio y, y se hace así como que, si viene platicando, no, que sí, que este, que el otro, de repente la, ve la patrulla, le baja el radio y así, seriecito. Y le digo, ¿qué pasó? No, una patrulla lleva una patrulla y qué tiene y qué tiene qué tiene y qué tiene qué tiene pues ahí está entonces eh, dice el regio chido de mí y de doña Diana no vas a estar hablando ¿cuál doña Diana ah pues sí verdad si sí pasa... Ah, pues sí, es que Doña Diana... Pues un saludo para Doña Diana, la, la esposa del Regio Chido, que lo tiene encerrado. Lo tiene en cautiverio. El Regio Chido vive en el baño, para los que no saben, vive en el baño de su casa. Como dice la canción, a una mujer no hay que entenderla, solo amarlas exactamente. Tú sí sabes, Shelly. Eh, en forma redonda, dice... Estoy en forma redonda, dice Tony Yamazaki. Tengo un amigo que por su cuerpo le decimos el resbalón, el resbalón. ¿Por qué, oye? Eh, porque por detrás parece res y por delante balón. El resbalón. Muy bien, muy bien, muy bien, José Luis. Bueno, continuemos. Continuemos. Eh, hacer el sexo es bueno. No, eh, dice, no se relaciona la pasión, dicen los expertos médicos. El sexo es divertido, excitante y una de las pocas cosas en la vida que es gratis. Ah, bueno, depende, ¿no? Porque yo conozco algunos cuates que pagan. Bueno, tengo un par de amigas que han pagado por sexo, imagínense. ¿Quién se hubiera, quién se hubiera imaginado, no? Le puede hacer lucir y sentir de maravilla, fíjense nada más. O sea, es bueno tener sexo. Si tienes mucho tiempo que no tienes sexo, te recomiendo que lo hagas. Y si no tienes con quién, eh, ahorita voy a poner mi número de teléfono aquí. Eh, para ellas, no, oh, pues pongo mi teléfono y luego me va a estar Marca y Marca el Regio chido. <laughs> o Reinaldo. <laughs> eh, dice, fíjense nada más. Te puede hacer lucir y sentir de maravilla. La celulitis, manchas, depresión, estrés, ataques al corazón y dolores de cabeza, entre otras cosas, se pueden mejorar con un poco de sexo y amor. Ándale. Muy bien. Excelente. Excelente. Hacer el amor eh, de un modo suave y relajado como a mí me gusta. Es más, mira. <coughs> hacer el amor con una, con una musiquita así como esta. Más. Traje música para hacer el amor. Bueno más. Bueno más. Esta música la, la tomé para la próxima vez que haga el amor. No sé cuándo va a ser, pero la próxima que haga el amor voy a tener esta música de fondo. Porque mira, depende de la música. ¿Dónde está el volumen de esta cosa? Depende de la música. Estemos escuchando a la hora de hacer el amor, este es la forma en que lo vamos a hacer. A mí me gusta, es más, no se los voy a describir. La música te describe cómo te gusta hacer el amor. A mí me gusta hacer el amor así. Ven, ven las caras, así las caras. Hago caras cuando hago la. porque cuando uno toca la guitarra bueno yo no toco la guitarra pero pues la, los guitarristas que conozco este tocan la, cuando tocan la guitarra hacen cara y esto sí ¿por qué? Oye? pero bueno es que es el feeling es el feeling bueno más bueno más hombre qué ahí está y esa esa música el ritmo que uno está haciendo el amor. Pero imagínate, si pone ay, arrancan la <laughs> la arrancan la reboca, arrancan la reboca, la reboca. Así, bueno, porque la no. Imagínate. No, hombre, ¿Qué barbaridad? Entonces, no, a mí me gusta tener música así suavecita. Suavecita la música. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué se quita? No digas, me quito esa página. Se quita la música, mm, que la canción, qué barbaridad. No, valiendo que eso. Bueno, este dice acá eh, resbalón, ya lo dijimos. Hacer el sexo es bueno, pero hacer el amor es lo máximo. Exactamente. Hacer el amor es lo máximo. Buenos días. Sí, no se escucha. no, no me digas que no se escucha. Y estoy haciendo caras como pensativo yo nada más. No me digas. Saludos a todos. No me digas. ¿En serio, meme? Y le dices a Alexa, pon música romántica y que te salga con una de Paquita la del barrio. ¿sí? ¿En serio no se escuchó? No se escuchó. Sí se debe de escuchar, ¿cómo que no? No digas que no se escuchó. ¿En serio? Alguien que no sea meme, pero es un problema de meme. Se tiene que escuchar. Digo yo que sí se tiene que... No, si vieran las caras del que está tocando la guitarra. Ahí está. Bueno, ahí está. Oye, qué barbaridad. ¿Sí se estaba escuchando la música o no? Dímelo tú, Jerry. <laughs> tiene que ser alguien de, del equipo, porque luego me van a jugar una broma y van a decir, no se escucha, no se escucha. Y voy a estar yo, yo ¡ay, Chihuahua! Voy a estar bien así. ¿Qué dice? Por estos la uh, ¿qué? Por estos lados solo nos reímos de tus caras, pobre chica. La, la voy a asustar con esas Ay ay ay, no manches. Qué barbaridad, y no, nada, no, pues. Entonces, yo pensé que se estaba escuchando la música. No me digas. No me digan eso. No, madre. Y En serio, no se escucha. Voy a apagar el micrófono. si se apagó el micrófono, poner? No, ya, pues ni modo. Yo pensé que si sí se escuchaba, pues. Bueno, ni modo. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Es una. <laughs> Cántanos una canción. Quédate la boca. Nah, hombre. En serio. Eso sí me está agüitando, ¿eh? Me está agüitando el hecho de que la música no se estaba oyendo. No sé, ya son dos personas que me dicen que no estaba escuchando la música. No, hombre, no me agüiten, no sean gachos. Cántanos una canción, que no. No, ¿en serio? Bueno, total. Mejor cántala. No, es que no es cantada, es, es una guitarra eléctrica así, bien tocando blues, bien rico, bien sabroso. Qué lástima que no. Si, si es verdad que no la pudieron escuchar, qué lástima. Qué lástima. Ay, lo que ayer nos unía, hoy no se para. Y no estoy diciendo que nos separa. No, no, no. Lo que ayer nos unía, hoy no se para. El hombre promete hasta que mete. Una vez que mete. Se acaba lo que promete. <laughs> Qué barbaridad. No, hombre. Jerry. Dice Jerry que compartan. Ándale. Jerry, dime si, 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 si se escuchó la música de la guitarra o no. No, estén jugando conmigo. Pensé que estabas haciendo mímica. No, hombre. Neta. Bueno. Total. Dime con quién andas. Y. Pues si está bien, pues me la prestas. Las mujeres de senos pequeños son inteligentes, pero a mí me gustan bien brutas. Hoy es viernes, oye. Es viernes. Eh, ya sabe usted dónde están sus hijos. Ah, mira este. Sea consciente. Hay que ser consciente. Sé consciente. Más vale uh, usa usa condón. Sé consciente. Usa condón. Más vale prevenir que alimentar. <laughs> no importa el tiempo de la pieza, sino el tiempo que esté ti ah. No, no estén haciendo esas cosas. Muy buenos días, Teo Alvarado. Saludos y bendiciones. Ah, mira, es nada más y nada menos que yo. Soy Francisco Javier, azote de las mujeres. Me ha gustado parrandear y revolverle placeres. <laughs> Nuestro amigo Francisco Javier. Saludos, Francisco. Oye, bueno, ser viejo no es un problema, y lo digo yo. Ser viejo no es ser un estorbo, y lo digo yo. Pues viejos son los caminos y todavía echan polvo. Toco y me voy. ¿Quién lo dijo? Un eyaculador precoz. Más vale pájaro en mano que padre a los 18 años. Para los, para los jovencitos, ¿eh? más vale pájaro en mano que la mano en pájaro ajeno. Ah, eso sí. Si te he visto, ni me acuerdo. Si te he desvisto, no me olvido. La mujer que no ¿Qué? Esa no. Ah. Bueno, lo va a poner de otra manera. La mejor que la mujer que no pisa de pisar de coger. Ah, pues es lo que no quería decir, güey. La mujer que no pisa vuela. ¿Alguna vez has visto una mujer volar? No. No desees a la mujer de tu prójimo, date el gusto, válgame Dios. Errar es humano, embocar es divino. Ah, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de una gran mujer seguramente hay varios hombres, eso sí. Errar es humano, dijo el pato y se bajó de la gallina. Ser bisexual te duplica las posibilidades de conseguir cita los sábados por la noche. Pues sí, si no agarras un él, agarras una ella y si no agarras una ella, agarras un él, ¿verdad? El hombre se casa por civil, por la iglesia y por pensativo. ¿Qué dice? Despeinada, eh, saludos Tony Yamazaki. Teo, ¿tú sabes cuál pájaro es el más educado? ¿Cuál pájaro es el más educado? ¿No? El que se para para que te sientes. ¡Ay, hijo de tu Pinky Wonder! Mira nomás. Ya me alborearon estos cuates. Oye, estábamos hablando el otro día que, bueno, dijimos que, que íbamos a hablar acerca de los, de los poemas que encontramos en los baños. Y fíjense que. No sé por qué, es que. Yo creo que cuando estaba haciendo los preparativos para el show me estaba quedando dormido. Y es que hay veces que estoy en la computadora y ya son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque pues trabajo. A veces tengo videos que editar y ahorita estoy editando una, editando una película y se lleva mucho tiempo. Entonces, y, y me pico. No hagas pausas. Entonces, estoy editando y... y Estoy tan metido ahí que, que no, quiero, no quiero parar, aunque esté muy cansado. Y a veces que termino a las 2, 3 de la mañana y después de que termino, eh, ah, ¿qué voy a hacer mañana en el programa? Ah, pues déjame, me pongo a escribir y me pongo a buscar material y toda la cosa. Entonces, hay veces que estoy así. Estoy escribiendo y, y estoy cabeceando. Ah, ¿y qué, qué, ¿qué estoy escribiendo? Y tengo que volver a concentrarme en qué es lo que está. Ah, ya para cuando ya agarré la onda que estoy escribiendo y empiezo a, a escribir, empiezo a cabecear otra vez ah, y digo ay pobrecito de mí porque me levanto a las seis de la mañana entonces hay veces que no duermo muy bien por eso es bueno tomar cafecito gracias uh, qué rico café entre más le voy tomando más sabroso sabiendo Mónica y Mónica nunca vino ahí está ahí anda ahí anda la Mónica Ahí anda, dice Tony Yamasaki, el pájaro que trabaja de guardia en los bares. ¿Cuál es? El pájaro que te saca pedo. Ah, que... no borrachos, pero bien pedos que andan. ¿no? Bueno. Entonces, entonces, estaba diciendo de los, los, los baños públicos y me acuerdo que hice la lista de los, de los poemas o de, de las los escrituras que encuentra uno en los baños públicos. Y, este, y, le, y ya, ya que lo escribí en, en Microsoft Word, le hice copy y le iba a hacer paste para donde, donde me mando para acá. Y, este, y, y nada, yo creo que le hice copy y se me olvidó poner el paste porque me quedé dormido. Y entonces en la mañana que abro aquí el material, pues no lo encontré. Y aquí lo tengo dice en algunos en algunos baños de los de los escritos que se encuentran por ejemplo no hay placer más exquisito que zurrar bien despacito <laughs> el baño no es tobogán ni tampoco subibaja. el baño es para zurrar y no para hacerse la paja oh, no, pa hacer... <laughs> teo tú sabes cuántas plumas tiene un pájaro setecientas en las alas y se te sientas en la casa. <laughs> <laughs> Digo, chido. Mr. Mister chido, chido, Mr. Chido, gracias. Bueno, el baño, el pedo, ay, 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 <laughs> es un suspiro que brota del corazón y sale por el yoyo por una equivocación. zurrar da gusto, oler da pena, no seas cañón y tira la cadena. Todos pueden miar, miar, le pusieron miar. Todos pueden miar en el suelo. Sé un héroe, mea en el techo. <laughs> Los escritores de baño son poetas de ocasión que buscan en la en la miércoles su fuente de inspiración. Vale. <laughs> Vos que sos tan sagaz y de todo te reís, decime: sos capaz de zurrar y hacer pis. Qué bárbaro. ¿Cuántos años tienes, mamacita? <laughs> ah, ya me siento como el abuelo, ¿no? Uh, no, cualquiera es eh, no cualquiera es tan capaz de zurrarse con soltura. Hay quien tarda ineficaz y quien se echa la más dura. Oh. ¡Oye! Este, eh, estos poemas se, se van a quedar grabados. Entonces, cuando entren a los podcasts del programa, cuando entren a los podcasts del programa, eh, búsquenlo. ¿Para qué? Para que los escriban y cuando vayan a un baño, ahí los ponen. Para que tengan material. El aroma tan profundo por la casa eh, va y se extiende y se expande. ¡Oh! No, eso no lo puedo decir. No, 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 no este otro sí zurró el rey zurró el papa hasta el más pobre dejó su montón de lo que hace rima con papa ¿por qué no has de zurrar tú que no tienes en el yoyo -yo tapa? <risa> <risa> si tú te sientes pintor y tus dedos son pinceles píntate en el yoyo -yo <laughs> y no pintes las paredes El pedo es el grito de libertad de la popó oprimida. Oye, es que todos estos mencionan de que, pues sí, es que están en el baño, ¿no? Aquí yacen los restos de este gran sorete que luchó valientemente para salir de este gran oje. ¡Oh, no! La unión hace la fuerza, surremos juntos. No, caete. No, 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 no. Qué barbaridad. Oye, bueno. Eh, antes de regresarme a, a lo otro que voy a decir como dijo el poeta que el, si trabajar es de frutos no, de, bru de brutos no, tampoco si trabajar da frutos pues que trabajen los árboles hoy está de manteles largos puras personas famosas aquí les voy a dar tres nombres cuatro, cinco Luis Miguel cumpleaños hoy 53 no, si sí es verdad, no te rías Luis Miguel cumple 53 años hoy Paloma Picasso 75 Juan de Maná, cumple años también y Piero cumpliría años hoy, Piero se murió, ¿no? este no estoy seguro, pero bueno si no se murió, cumpliría 70, cumple 79 si ya falleció, cumpliría 79 Santoral, saludos, ah, también cumple años Ana, Ana Garza, de la Garza y Garza, Ana Garza, Garza, eh, felicidades, y las mañanitas regiomontanas, les vamos a cantar las mañanitas regiomontanas, para que no digan, con música y toda la cosa, con música y toda la cosa, ahí está, las mañanitas ya, tengo, ya tenemos rato que no las cantamos, ¿verdad? Y dice así, en sonomástico, hoy, 19 de abril, dice así, estas son las mañanitas. Ya tenía rato que no tocábamos los mañanitos, ¿verdad? Especialmente para los cumpleaños del día de hoy. León, eh, Santoral del día de hoy. León, Jorge, Usmaro, El Geo, Vicente, Vicente, dame un beso en la frente. Hermógenes, dame un beso. No, Cayo, tampoco. Cayo, expedito, expedito. No, no, creo que exista alguien que se llame Expedito. ¿O oh, sí? Habrá, habráse visto. Eh, Aristónico, Rufo, Sócrates, Dionisio, Crescencio, Emma y Timón. Timón, hay alguien que se llame Timón. Mira nada más, habráse visto, habráse visto. Hoy es Día Nacional de Limpiar y Surtir el Botiquín. Eso se hace cada tercer viernes del de, de mes de abril. Eh, o sea, res, restoquear, como decimos los, los pochos, restoquear el, el Botiquín. Chequen su Botiquín, siempre tienen que tener gasas y curitas y eh, pomadas y esas cosas. Pomada la campana, merteola, merteolateo, ¿cómo era? El rojito ese que ardía. Ay, ¿cómo ardía esa madrinola? Alcohol. Bueno, eh, en la mañana les dije que les iba a enseñar cómo hacer un pastel erótico. Un pastel erótico. Se los voy a decir. Apunten: Ingredientes: dos ojos sonrientes, dos bonitas piernas. Estamos haciendo un pastel erótico, ¿eh? dos brazos cariñosos. Dos recipientes firmes de leche, ándale. Dos huevos. Un bowl para mezclar ingredientes y un plátano duro. El proceso: mira a los ojos sonrientes. Separa las bonitas piernas con los cariñosos brazos. Aprieta y masajea los recipientes de leche muy suavemente hasta que el bowl esté húmedo. Cómo te vas a dar cuenta que el bowl está húmedo porque vas a comprobar con los dedos varias veces. Añade con cuidado el plátano al bowl, sacándolo y metiéndolo varias veces hasta que el movimiento sea fluido, así como de ay, remanga la ja remanga la remboca, la remanga, la remboca, la remanga, la remboca, la remanga, la remboca, <rules> la remanga, la remboca, la remanga, la remboca, la remanga, la remboca, la remanga, la la no. Si no se conoce bien la marca del bowl, eh, usa algún impermeabilizante eh, para su esterilización. Esterilización. Para mejor resultado, eh, de la <laughs> salsa sigue masajeando los recipientes de leche. <laughs> ok. Mete el plátano hasta dentro del bowl y cúbrelo con los eh, de gallina. Déjalo reposar, no toda la noche. Y ahí el pastel está hecho cuando el plátano se pone blando y el bowl se queda frío. Y ya está. Válgame Dios. Válgame Dios. Y a la cama, dice Blanquita. Blanquita y a la cama. <laughs> Saludos, Blanca Soriano. Y a la cama, y a la cama. Ch -ch -ch, a la cama. Ch -ch -ch. Bueno. Hay miles de mujeres que jamás, esto es uno de los tópicos que vamos a hacer, con el que vamos a cerrar la hora, eh, uno de los tópicos que dice que hay miles de mujeres que jamás se imaginaron que al casarse estaban firmando su, sen, su sentencia de encierro. ¿Te encuentras entre ellas? O sea, ¿te casaste pensando que todo serían flores y estrellas y todo resultó ser una cárcel? Y, y sucede mucho con mujeres que se casan con Bueno, de cualquiera, pero se sucede mucho con mujeres que se casan con hombres que tienen muchísimo dinero y que están en negocios y que están 24 o 7 cerrando cuentas y haciendo negocios y esto y lo otro. Entonces son las típicas mujeres que están enjauladas en jaulas, encerradas en jaulas de oro. Que ellas mismas lo dicen, es que estoy en una jaula de oro, tengo todo menos el amor y el cariño que se necesita del hombre. Entonces, no necesariamente se da con los millonarios, pero sí sí sucede mucho. Entonces, puede ser en cualquier caso, pero bueno, te encuentras tú entre ellas, te, can te casaste pensando que todo eran flores y estrellas y todo resultó ser una cárcel. <laughs> Vives casada en contra de tu voluntad ahora, pero bueno, sigues ahí porque pues porque lo tienes todo, menos menos el amor y el cariño, tienes todo lo que es material. ¿Vale la pena estar casada por interés? ¿Tener todo, tener las mejores, los mejores carros, las mejores eh, prendas de vestir, bolsas, etcétera, etcétera, etcétera? Dinero siempre en la bolsa, en la cuenta bancaria, pero nada de aquí de corazón, nada. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Te controlan en tu forma de vestir, hasta tu forma de ser, que te dicen, no seas así, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. <laughs> Qué barbaridad. ¿Cuántas personas hay así? Y también puede ser, también puede ser que, que te toque lo contrario, ¿no? O sea, que sea hombre, que, que el hombre sea el que esté casado con una mujer, que un hombre, ay, de aquí soy, un, esa mujer tiene mucho dinero de aquí soy, pero es una emprendedora es una empoderada que tiene negocios y se la pasa eh, ocupada aquí y allá y cerrando eh, negocios cerrando tratos y esto y lo otro y el hombre está abandonado triste y abandonado <laughs> en una jaula de oro mira quién llegó dice a la cama a dormir ah que ya se va a dormir a la cama blanca ah, yo, pues, oye, no haga pausas blanquita Barbie, ya llegó Barbie. Eso, Barbie. Buenos días, señorita Barbie. Es que por favor, tira, ta, 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 ta. nos tenías abandonados, Barbie. Y en esa foto de tu perfil tienes sonrisa de que decide, de, ja, 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 los tenía abandonados. Ahí está. No, yo todavía lo estoy esperando. Ah, mira. Todavía está esperando a su marido aquí, apenas despertando. Ah, Barbie, ¿no fuiste al gimnasio tan temprano hoy? Todo pasa, nada es para siempre. Exactamente, Blanquita. Exactamente, todo pasa, nada es para siempre. Saludos, eh, Barbie. Barbie dice que, eh, que apenas está despertando. Pues buenos días. Buenos días, señorita Barbie. Dice a las 11 voy al gym. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Pues fíjate que nosotros. Vamos a comenzar a hacer eh, ejercicio. Ya tengo mi entrenador personal, uh, William. William va a ser mi entrenador personal y, este, y vamos a comenzar el lunes. Le dije, vamos a comenzar el, el miércoles, este que pasó. Y luego el lunes, le dije, no, el miércoles siempre no, mejor hasta el otro lunes. Y dice, ¿por qué? Le digo, pues es que déjame atraganto toda esta semana. No, no, no. No, no es cierto. Vamos a empezar el lunes porque, porque es que estos últimos días los tengo bien ocupados. Por ejemplo, hoy que me quería quedar cantando con el, con el Regio Chido, no voy a poder porque tengo que ir, tengo que estar en una cita que tengo a las 11. Bueno, no, no es una cita. Tengo que ir a recoger unas cosas. Ah, pues que por cierto, tengo que ir a, a recoger las cosas de Blanca Soriano que tengo en la imprenta. Y tengo que ir bien tempranito saliendo de aquí, este y para ir hasta Cleveland, eso. Voy a ir a Cleveland. Curiosidades, ¿te crees joven? Pues escucha esto y comprobará. Ah, es, este va para todos, para todos aquellos, este, no, no, así como el regio chido. No importa cuándo empiezas, lo importante es iniciar y hacerlo un hábito exactamente. Es lo que voy a hacer. Porque estamos haciendo un reto de seis meses, y el que se quiera eh, inscribir lo puede hacer con nosotros. Eh, eh, este eh, William y yo ya nos comprometimos, nos comprometimos con el dedo chiquito. Este que en seis meses, en seis meses, seis meses de entrenamiento arduo y duro, y esta camisa que se me ve así aguadita se tiene que ver más llenita así. Uh. Oye, nada, que pasan seis meses y el Teo así bien panzón, así. ¿Qué mole? ¿Cómo están? Una papadona que no es papada, es mam... Bueno, eso. Imagínate, qué barbaridad. Pero vamos a ver, y esta vez, es que ya lo he prometido varias veces, pero lo prometo allá afuera. Esta vez lo estoy haciendo aquí en el radio porque ustedes me van a regañar si no lo hago. Qué bien, Teo, por, pero nos haces un video de tus avances. No, ya me tomé una, una foto. No hagas pausas. Ya me tomé una foto sin camisa y de, así de, de frente, de perfil, de espalda y toda la cosa. Y haciéndole así. Sí se ve, mira, sí si tengo. ¿Dónde está? Ah, chica, espérate, es que acá está. Es, sí tengo. Mira nomás, el brazo totote que tengo. Mira nomás. Pero tiene que ser más grande, pero bueno. Ya me tomé una foto. Esa fotografía la voy a enseñar, la, la foto, se las voy a enseñar. A, a los tres meses. Es que lo que pasa es de que no estoy seguro si voy, a, no, si voy a cumplir, porque tengo que cumplir. Pero no estoy seguro, sí, sí, porque dicen que a, a la edad de, de los viejitos como yo, ya, ya no crece el músculo. Dice William que sí, pero bueno. Entonces voy a, voy a hacer este, lo posible y voy a, voy a poner fotografía. Esa fotografía de, de, de ayer que me tomé, o de la voy a poner a un lado de, la de, de una fotografía de hace tres meses. Y luego, a los seis meses, voy a poner la fotografía de los tres meses y aquí me voy a quitar la camisa. Aquí, aquí es en vivo. O sea, voy a poner la fotografía aquí en algún rincón en la pantalla, aquí arriba de este lado no del otro lado acá acá y me pasó la mano aquí voy a poner la fotografía si se puede si no pues bueno a un ladito a la mitad de la pantalla Voy a poner la fotografía de los tres meses y voy a poner la fotografía y no y me voy a quitar la camisa quieren muchachas quieren que me quite la camisa ahorita no ahorita no me da vergüenza qué vergüenza pero bueno te crees joven, pues escucha esto. Eh, escucha esto y vas a comprobar que estás muy anticuado. Los verdaderamente jóvenes son estos. La gente que entra a las universidades el año que entra, nacieron en el 2007 y ya van a ir a la universidad, mano, imagínate. Ellos no tienen recuerdos significativos de la era de Reagan. Y nunca se enteraron de que alguien le hubiera disparado a Reagan. Aún no nacían cuando se libró la guerra del Golfo, imaginen, la del Golfo Pérsico. El lunes negro de la Bolsa de Valores de 1987 es igual que la Gran Depresión de 1929. Son, son cosas muy lejanas para ellos, ¿no? Y para ellos ha existido solamente un papa que ha durado toda la vida. Nunca cantaron el... We are the world, we are the children. Seguramente solo pueden acordarse bien de solo un presidente, quizá dos, ¿verdad? Para ellos, The Day After, o sea, el día después, es una píldora y no un título de una película. Imagínense, hijo de su pinche. A ver, ¿qué dice acá? Dice, no importa cuándo empieces, de, si lo, lo importante es iniciar y hacerlo un hábito. Exactamente. le che, che dice, qué bien, Teo, pero nos haces un video de tus avances para ver tus avances. Pues sí, 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 voy a, voy a hacer algo ahí. Voy a hacer algo. Hoy sí hay karaoke. Exactamente. Vas a romper la dieta en el Arre Lulú. Exactamente. Mira nada más. Hoy, señoras y señores, gracias. Gracias, gracias por el recordatorio. Mire nada más. Ese es vivo a Jalisco. Ok. Ese es vivo a Jalisco. ¿Dónde está el otro? El, el vaquero arre. Lulú? Oh, no me digas. Ah, es que estoy en el 2 por 1. Mira, me cambiaron aquí esto. Ha de haber sido William. Que viene y me cambia todo el merequetengue que tenga aquí. Ahí está, mira. Ahí está. Este, este viernes, hoy en la noche, a partir de las 6 de la tarde, ya estoy ahí en el, en el vaquero. Tacos, el vaquero Arrelulú. Los espero. Eh, se pone bueno el karaoke. Y voy a estar tratando de hacer un en vivo ahí. Pero este. Ya me dijeron que no haga tanto en vivo de ahí. Porque luego dice: No, pues es que si haces el en vivo. Y te, te querían ver cantar. Pues ya no, van a, ya no van a ir. En vez de ir, te van a estar viendo ahí en, en, en Facebook. Entonces, es, es cierto, ¿verdad? O sea que a lo mejor hago un en vivo y canto una canción. O dos. Nomás para para que sirva de ejemplo. Mira, mira, mira. mira. Y, y ya ahí los espero. Está bien rica la comida, de verdad. Es desde las 6 hasta las once, once y media, ahí estoy con el karaoke. Hay birria, hoy oh, las quesavirrias, bien rico, los tacos callejeros, hay este, pambazos, hay, a ver, déjame ver si hay más fotografías aquí. Sí, hay. Eh, la dirección es 12 13, 2 de la Sabo Road. <coughs> Se escribe Sabo. Ojalá que puedan darse la vuelta. Mira los taquitos, mira. Ay, qué ricos tacos, mira, de pastor, de. Yo pido siempre de asada, de carnita asada y, y de. ¿Cómo se llama? De tripitas, híjole, no ves que hacen las, pri, las tripitas. Deliciosas. Ahí está, mira, pambazos, enchiladas, eh, los uh, taquitos, los las flautas, tacos duros también hay eh, los ay, esos que se ven ahí en mero frente creo que el del lado izquierdo creo que es el de tripitas no hombre cállate qué barbaridad aparte tienen la barra ahí con las bebidas exclusivas también hay, hay este que el que le dicen el Mexican Candy hay, hay unos eh, Cantaritos bien sabrosos, hay eh, micheladas, eh, de esas micheladas que te las ponen así con camarones y todo ese rollo, ahí también hay la michelada preparada, este y también piña colada, eh, margarita y mangorita, entre otras cosas. Entonces los espero hoy, a partir de las 6 de la tarde, en El Vaquero Arre Lulú, Tacos El Vaquero Arre Lulú, 12-13-2 Sable Road. En Houston, Texas. Houston, Texas. Bienvenido, bien hallado, eso, un aplauso. Ahí se encuentra a veces el DJ Naco. Y nos echamos la botana ahí un rato. Y quedó en verso sin esfuerzo. Ahí los espero. La verdad, la verdad. Ojalá que puedan ir a acompañarme. Y fíjense que la gente que ha ido a visitarme y prueba la comida vuelven a ir aunque sea desde lejos, ¿eh? Han ido gentes de desde, es más, desde Faithville, un saludo para mi amiga Yas, Jasmine, Jasmine, y para Fabi, saludos para Fabi y para Jasmine de Faithville, y para toda la población en general, que si los saludaba a cada uno de mano, termino en menos de un minuto en saludarlos a todos de mano, a to toda la población de ese, de ese pueblo, <laughs> la verdad. Entonces, saludos, y. Ha ido gente de Katie, ha ido gente de Rosenberg, ha ido gente de, de Cleveland, también ha ido Blanquita. Blanquita no ha ido, pero fue alguien más de Cleveland. Fue alguien más de Cleveland. Ahí está. Este, dice meme de Cristo, ahí vamos a estar. Ándale, gracias, la verdad. Lo vamos a hacer juntos, William. Ándale, sí, no me abandones, William. Te prometo que te vas a poner bien, machín, en seis meses, confía en mí. No algo impresionante, pero marcado con músculos grandes y ándale. Eso, eso, ese, ese es mi manager, ese es mi entrenador. No, hombre, imagínate. ¿A qué gym vas? ¿A quién le preguntan? A, a meme, le estás preguntando a meme o a, o a Barbie. A qué Jim. Pues no sé. Pues yo ahorita no voy a ninguno. Pero a ver a cuál vamos a ir. Yo no sé. Y mira, yo soy de los que piensa, porque yo nunca, bueno, no hagas pausas. Yo pienso que no es necesario ir a un gimnasio porque pues si se trata de, de hacer sentadillas y hacer cardio y hacer esto, pues eso lo puedes hacer en la casa. Este, pero, y de, si se trata de levantar cosas así pesadas que obviamente no vas a empezar con cargando 100 libras ni 80 libras nada no, vas a, empiezas con cosas como el café mira aquí estás a hacer ejercicio el puro cafecito estás haciendo ejercicio ahí está eh un galón de agua agarras un galón de agua en cada mano el de leche y el del agua andale, dos tres cuatro y te pones mamila no <laughs> bueno mam, mamila yo estoy todos los días pero mamáo es lo que quise decir Oye, tengo algunas preguntas para matar el rato. ¿Eres de las personas que usan cupones para todo? Oye, ¿cómo hay gente? A mí me ha tocado, a mí me ha tocado gente que, que, este, a mí me ha tocado gente que me to, que ahí enfrente de mí en la, en la tienda y que sacan un montón de cupones pip, 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 y pues te vas a otra fila, ¿no? Porque se va, ves que se van a tardar. ¿Pero cómo ahorran, mano? O sea, si se, se llevan unos carritos de mandado llenos y son 34 dólares o son 27 dólares. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y yo traigo tres cosas y son como 40 dólares. Imagínate. Y yo nunca, nunca llevo cupones. Yo, la, las únicas veces que uso cupones es cuando agarras algo y que ahí están colgando unos cupones que dice un dólar off o lo que sea. Y agarro el, el cupón y es el que uso, si acaso. Pero pero no uso cupones de que los agarro de aquí y de allá o que los descargo que los imprimo o que ya hay ya hay cupones digitales también no uso y, y fíjense que sí me ha tocado ver gente así este uh, de que se ve que son gente de dinero americanas señoras americanas me ha tocado ver de todo no pero me ha tocado ver señoras americanas que se ven muy muy de la alta sociedad y, este, y, y siempre usan cupones. Entonces le platiqué a un amigo y dijo, pues por eso tienen dinero, porque pues usan cupones para todo. Y uno a uno le da vergüenza. A mí me da pena usar los, los cupones, la verdad. Entonces a uno le da pena, le da vergüenza. Y este, y pues ahí está uno gastando toda la lana en el mandadito. Y hay personas que tienen mucho dinero, y a pesar de que tienen mucho dinero, son bien agarrados, son bien codos, Quiere, o sea, usan, usan este, ¿cómo se llama? Este usan los cupones para todo, mano. Híjole, dice Chulo, tienes que ir al, al gimnasio porque en el gym hay máquinas específicas para trabajar los músculos. Eh, el musculosqueleta, ah, ok. No, pues vamos, de todos modos. O sea, mira, a donde tú digas, yo, yo te sigo. La cosa es que, que me ponga bien mamey. Músculos no es esa cosa que se puso. <laughs> Músculo, ¿y qué se puso acá? Músculos, esqueleta. <laughs> ah, se puso sin querer. <laughs> Ahí está. Bueno, entonces... Los, eh, los cupones, úsenlos. Digo, si no les da pena, <laughs> usen los cupones. Eh, ¿Qué es algo que prometiste que nunca jamás volverías a hacerlo y lo volviste a hacer? <laughs> eh, por ejemplo, yo prometí nunca más volver a comer galletas y nomás faltó, nomás hizo falta que me trajeran unas galletitas y aquí está el Teo comiendo galletitas. Eh, ¿Puedes decirle no a cualquiera? Eh, sí. Hoy la otra controladora. ¿Qué es algo que los cinemas pudieran ofrecer para que fueras más seguido al cine? Pues buenas películas. Ahí está. Dice Chelly: Nada más no lo lleves con las cariñosas, William. Ah, pues no seas así, Cheli. ¿Cómo que no? Déjalo que me lleve donde quiera. Pues si tienes que levantar algo pesado, así, y para hacer músculo, así, levantar y bajar y levantar y bajar y levantar. A ah, veces está viendo feo eso. Da. Es que estoy agarrando el, el... ¿Cómo se llama ese? El bulto donde le pegas, así cuando estás entrenando los golpes. Ese bulto que está así, que lo subes y lo bajas. Ese es... No sé qué será. No sé cómo se llama. El saco ese. Sin albur. Bueno. Les voy a platicar acerca de algo que tengo aquí. Le pregunté a, a, a Tony Yamazaki si el día que no vine. Hablaron de esto. Él y, y este. No, no le pregunté a Tony, le pregunté a William. Él y William estuvieron aquí haciendo el programa. Y. Les había mandado yo algo de material, pero no supe si lo usaron o no. Entonces eh, entre el material venía esto y parece dice que parece que lo leyeron así eh, x y dice así la palabra cornudo. ¿De dónde viene la palabra la palabra cornudo? Eh, de la palabra cornudo. De ahí se derivó la frase, le pusieron los cuernos, ¿ok? Le pusieron los cuernos. En la mayoría de los países nórdicos, los que gobernaban las comarcas por tener la condición de ser gobernador, podían elegir de su región a la mujer con la que querían tener sexo. Cualquier mujer. A ver tú, ven para acá, imagínense. Entonces, lo que hacían. Eh, lo que hacían era que el gobernador colgaba encima de la puerta de la casa de esa mujer unos cuernos para que todo el pueblo se diera cuenta del privilegio que tenía la familia de esa mujer eh, porque esa mujer iba a tener sexo con el gobernador. Imagínense. Entonces, el padre de familia de esa casa lucía orgulloso de sus cuernos. A toda la gente, o sea, ponían en la puerta en la entrada, ponían los cuernos, que significaba que el gobernador se estaba recetando a la a una de las mujeres que vivían ahí. Imagínate qué barbaridad. De esa costumbre nórdica salió la famosa frase de poner los cuernos. Le pusieron el cuerno. Mira, nada más, mira nada más, lo que aprende uno, ¿verdad? Mira nada más. Dice Empire Nation Jim. Ah, por la... Ándale, están hablando de a dónde vamos a ir, ¿verdad? A dónde vamos a ir. Hijos. Ya está. Sí, pues la fotografía del, del antes ya, ya me la tomé. Ahora dentro de tres meses vamos a poner un después y dentro de seis meses vamos a poner ya casi al final. Pero bueno, vamos a ver. Oigan, ustedes han tenido sueños, lo que le dicen sueños eróticos. Algunos lo llaman, lo llaman como sueño erótico, este, otros le llaman el sueño sueños húmedos o sueños mojados. ¿Y qué es lo que pasa? Que amaneces y amaneces. Eh, ellas amanecen bien húmedas y ellos amanecen todos mojadines porque. Eh, hubo un orgasmo porque hubo una eyaculación en los sueños, y si sí sucede, si sí sucede, entonces, pues es que no hay, no, eh, entonces dicen que en qué soñaste, por eso le llaman sueños, en qué soñaste. Y, y pues lo que mucha gente pensaba era de que a las mujeres les encantaban los hombres en uniforme, o sea, de militar o de policía o de bombero, y fíjense que. No, no es exactamente lo que pensamos, porque una encuesta realizada por My Pleasure, eh, hecha a 2.656 personas, parece ser que enfermeras y bomberos no aparecen muy seguido en los sueños como nosotros creíamos. Pues entonces, he aquí el resultado de las verdaderas fantasías de las personas, lo que soñamos, lo que soñamos. Cuando tenemos eh, sueños húmedos o sueños mojados, 54% dijeron que soñaron con su pareja actual. ¿Ves? ¿Ves? Y uno pensando de que ay, se está soñando con un bombero. No, sueña con su pareja. Mira nada más. 28% dicen que soñaron con un conocido o con una conocida Imagínate, te ha pasado que sueñas con... A mí me ha pasado que... Y he tenido sueños mojados, pero ya tengo muchos años que no, porque ya, ya se, se seca el... La fuente, se seca la fuente. Pero no, eso sucede más cuando está uno joven. Y a mí me tocaba soñar muy seguido, eh, teniendo relaciones acá, pero nunca le veía la cara. Nunca les veía la cara. Este, 10% dicen que con un famoso o con una famosa, con una persona famosa. Miren nada más. Y 6%, solamente 6% dicen con una persona que traía un uniforme. Fíjate. Para que vean. Para que vean. Ahí está. Esa Barbie, mira nomás. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y hablando de, 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 de dónde surgió la, la, la cosa de los cuernos, de poner los cuernos, hablando de dónde salió eso, también hay otro hay otro dato interesante. ¿Saben ustedes de dónde surgió eh, la señal de emergencia, esa que todo el mundo conocemos como SOS? O déjalo hago al revés, SOS. SOS. Eh, lo que se hizo a, a nivel mundial, la señal de, de, de emergencia, ¿no? Entonces eh, surgió y se utilizó porque es muy sencillo, SOS. Desde 1908, el SOS ha sido en todo el mundo una señal de emergencia ante una desgracia importante. Esas tres letras fueron elegidas por las organizaciones de radiotelegrafía implicadas porque eran eh, muy fáciles de transmitir y reconocer en el código Morse eh, o Morse. Enviar un SOS es cuestión sencillamente de emitir tres puntos, pip, 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 tres rayas pip, 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 y tres puntos. Pip, pup, pip. Entonces, Silver. SOS es... Ahí está, SOS. Y pues, como ya ven, los barcos, la manera de comunicarse era por, por telegramas, por telégrafos, por telégrafos, telégrafos. Entonces, ahí está. Ahí está. Ay, 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 ay. El otro día me estaban preguntando, oye, ah, me dijeron, ¿a qué te dedicas? Le dije, soy, trabajo, pues, tengo varias, hago varias cosas. Soy diseñador gráfico, soy asistente médico. Soy locutor de una estación de radio y eh, hago programas de televisión, edito comerciales, etcétera, etcétera. Todo lo que, ven, lo que tenga que ver con medios. Ah, qué bien. ¿Y tú a qué te dedicas? No, pues ya con todos esos títulos que me dijiste ya me dio pena. Y luego digo, no, no pues cualquier trabajo pues es un trabajo, ¿no? Pues eso a mí me tocó eh, y eso es lo que hago. Entonces, ¿tú a qué te dedicas? No, pues es que, ay, 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 pues es que me da pena entonces. No, no que, que era un jovencito, ¿no? Y este, no, pues yo me dedico a. Yo limpio oficinas. Le digo, ah, pues está bien. Le digo, pues, este, a, a lo mejor ganas más que yo. <laughs> y le dije, pues, y, ¿y por qué te da, por qué te da pena? Y dice, pues es que decir limpiar oficinas, pues así. Y le digo, pues es que nada más cámbiale el título. En el título está el, el punto, el meollo del asunto, en el puro título. Dice, pues ¿qué voy a decir? ¿Limpiador de oficinas? No. Por ejemplo, puedes decir, soy Supervisor General de Bienestar, Higiene y Salud. Ahí está. Soy Supervisor General de Bienestar, Higiene y Salud. Que viene siendo eh, muchacho de la limpieza. Ahí está. Es que en la manera que acomodas las cosas está todo el, el secreto. Este, por ejemplo, si eres portero de un, de un hotel o de alguna empresa, eres el portero, es el que eres el que abres y cierras la puerta, ¿verdad? Puedes decir, soy coordinador oficial de movimientos internos. ¿Eh? Por ejemplo, si eres velador que estás cuidando una propiedad en las noches y te da pena decir que eres, que eres velador, iba a decir violador por las noches. Puedes decir, soy coordinador oficial de movimiento nocturno, así de fácil. Si eres taxista. Y te da pena decir que eres taxista, puedes decir, soy distribuidor de recursos humanos VIP. <laughs> Oye, también para, para los de Uber, si te da pena decir, no, pues yo soy Uber, hago Uber. No, ¿a qué te dedicas? Ah, yo soy distribuidor eh, de recursos humanos VIP. Y van a decir, wow. Y a lo mejor ni te van a preguntar por pena de así de, y eso qué quiere decir. A lo mejor ni te preguntan. Pero si te preguntan, entonces ya dices Uber, <laughs> Lyft, soy Lyft. Si te, si te tocó trabajar en un hotel eh, de, de alta alcurnia y trabajas en el elevador, entonces puedes decir, soy distribuidor interno de recursos humanos, a comparación del de, de otro que nada más era distribuidor de recursos humanos. Soy distribuidor interno de recursos humanos. O sea, elevadorista. Si lo único que haces, porque también hay gente exclusiva para limpiar baños, y si es lo único que haces limpiar baños, entonces puedes decir, soy director o directora de flujos de higienización de áreas. Dice Barbie: Yo limpio caras y le llaman esteticista. Así se oye más perrón. Exactamente. Ahí está. Y lo que eh, lo que hace es limpiar caras. Mira, nada más, ¿quién se conectó acá? ¡Gabriel! ¿Qué? ¿Limpio caras o qué hago? Estoy dormido, cabrón. Estoy ¿Cómo dormido. Estás, Gabriel. Bien dormido, cabrón. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que anoche vino a, vinieron a visitarme unos amigos, pero. Llegaron después de un karaoke que hay acá, llegaron Ajá. como a las doce y media una a empezar la fiesta. ¿A tu casa? Sí, güey. Pero yo, y yo, como estoy aquí, no me muevo, pues, ah, pues pásenle, sí. No, pero se fueron a las tres y media o cuatro y yo no me acordaba que teníamos programa tú y yo hoy. Oye, ¿por qué no me avisas? Qué desconsiderados son, oye, qué, ¿Qué desconsiderados. No, sí. Sí, te avisé bien temprano, pero estabas. ¿Estabas no, pues, temprano hoy? Me hubieras avisado desde ayer. Oye, duérmete temprano porque mañana nos vemos en el programa. Ah. Oye, no, claro. si quieres te recuerdo el lunes, el martes, el pero miércoles. Y, y, y me viene a hacer mi café y toda la cosa. ¿Cómo pues se sí. le diría? Oye, qué padre estás manejando el, el decir lo que somos en palabras bonitas. Por ejemplo, yo soy incubador de producto avícola. O sea, soy huevón. <laughs> Encubador de, de producto, producto oh, avícola. Avícola, o sea que está sentado en los huevos. <risa> Exactamente. <risa> <risa> está padre, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, mira, aquí te, aquí te va otro, aquí te va otro. Ver, para venga. los que son, para los que son, este, en las gasolineras allá en México todavía se usa que te ponen la gasolina. Aquí ya no. Aquí tú te pones tu propia gasolina, exacto. Ajá, sí, este, claro. eh, pero para los que hacen eso allá en México... Que son despachador de gasolina, le podemos llamar o puede decir, eh, soy especialista, soy especialista en logística de energía y combustibles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, ¿qué tal? ¿Estás acá, Gabriel? Qué sí, 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 no, no, Estoy pensando, o sea, que me digan eso y ah, ¿y dónde trabajas? Aquí en la Pemex de la esquina. <laughs> Exacto, sí, sí, sí. Oh, ¿Cómo? no? Aparte hay que cambiar el tono de voz también, ¿no? Porque no puedes decir, estoy trabajando aquí en la gasolinera. No, sí. entonces mejor lo dices con una voz así, como la tuya, que soy la voz del locutor. Sí, sí, sí. Del locutor ¿A qué, te, pregúntame, pregúntame, ¿A qué te dedicas? A ver, yo, a a ver, yo soy un de gasolina. Pérate, 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 oh, sí, sí, no, espera. Vamos a hacerlo de dos formas. Te pregunto... Eh, bueno, está bien, ¿qué te pregunto? <laughs> ¿Y a qué me dedico? Yo, yo soy despachador okay. de gasolina y okay, pero, ok, pero primero okay. Oye ¿a qué, a, a, Oye, este, mi querido amigo ¿Usted a qué, qué se dedica? ¿Yo? Ah, bueno La verdad de las cosas soy Especialista en logística De energía y combustibles ¿Y dónde trabajas? Hasta pues aquí en la Exxon de la esquina <laughs> La Pemex Ay les pongo gasolina en los coches, a Wilson. Ay les pongo gasolina en el coche. Sí. Oye, Oye albañil, qué forma de despertar. cabrón? ¿Qué dices que la mamá de Kira, o ¿Qué? No albañil. Albañil, eh, bueno cómo le podríamos decir, es, es un, es que los albañiles tienen muchas funciones, ¿eh? o sea, sí, 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 sí. o sea, yo yo que he visto acá eh, en, en Estados Unidos cómo se especializan en cada cosa, o sea, no, allá, allá un albañil, desde, te ponen desde una barda que se cae a las dos horas, y te pone una tubería de gas y, de, y bueno, atiende a la señora de la casa, o sea, todo, todo mil usos, mil usos y acaso no, especialista, no, tienes que hablar uno que tenga con licencia de, ay no, sí, licencia no, para todo. licencia para limpiar un piso, o sea, gelado una Exacto. alfombra, no sí, sí, bueno, sí y bueno, es lo que yo digo, ¿no? Pero bueno. Mira, te manda saludos, Chelly. Dice, hola, Gabriel, buenos días. Hola, Chelly, ¿cómo estás? Perdón que me vean así, este, este, fíjate que siento, siento hasta como hinchado este ojo. Estoy, me estoy despertando, güey. Pero bueno, gracias, mm. Chelly, por estar ahí. Qué buena onda. Eh, meme, meme de Cristo, te, se está riendo de las mensadas que, dici, que dices. Eh, Cintia bueno. dice, siempre, si Teo no quiere, eh, ah, ah, dice, siempre, si Teo no quiere que llames, te cuelga o no te contesta te, de, te deja atrás de, 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 de como aquí en Facebook claro, en esta cosa ¿a ti te en, cuelga en eh, qué cosa de que, de que, a ver espérame espérame te volteaste rapidísimo y entonces ya eso que a mí me cuelga ya no pude dirigir ni entender qué querías decirme que si teo te cuelga te acabo de alburear, güey no ya sé te puse de espaldas te volteé te agaché y te, o sea Hello. Pues es, que, es que yo no soy alburero. Es bueno, el albur es, es un arte, el albur es un arte en, en, en pues en México y en todos lados, ¿no? Pero en México yo creo que eh, todos albureamos. En, en, ah, sí. en, 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 la, en Monterrey y en Veracruz, eso, de repente son más directos a la grosería. El albur es el arte de, de decir algo fuerte sin decirlo, ¿sí me entiendes? Como la canción que yo hice de Silvio Milanesa. Me tiraste como jerga, me mandaste a la tina, y aunque tú ya no me hables, por favor no te la jales. O sea, está padre, ¿no? Está padre, sí, sí, sí. Estamos jugando terminaciones, juego de, de palabras, o sea, es, y el albur también es muy bonito. O sea, hace tú estabas hablando de, la, de las tripas o algo así, de tacos de tripas o algo así, no? Ajá, sí, 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 sí. Eh, eh, son las tripas tostadas, ¿no? <risa> <risa> Así o sea, me lo... <risa> <risa> ah, sí, sí, revient tostadas, claro. O sea, es el arte del albur, porque de mi arte a tu arte, prefiero mi arte. No, no ahí sí, ahí sí me estás albureando, eh. No, no, te no, si estoy lee, diciendo ¿eh? directo, no, 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 no estoy alboreando, ah, estoy ¿sí diciendo es que no? directo. <laughs> Oye, te mando saludos Cintia también, dice hasta San Antonio, Cintia. Gabriel. C Cintia, ¿cómo eh. estás? Hola, un beso grande para ti. Dice chido por... el, el regio chido, que a él no le mandas beso. Ah, no, hombre, fíjate que el regio chido, el, el, ¿quién más regio está? De repente en mi programa de parodiar, Ajá. de los miércoles o de los domingos. Los veo ahí, están metidos de repente, está, está tan Qué buena onda. Síganme los que estén viendo esto, esta transmisión, eh, métanse a Facebook, a Gabriel Filio, me van a ver así, como estoy con barbas con un micrófono, con este micrófono Ajá. así. ¿Viste qué pasa, oído? <laughs> <laughs> y, y bueno, estoy así, entonces ahí métanse y los domingos a las 10 de la noche o miércoles a las 10 de la noche, transmito, pongo videos, todo el ruido. De hecho, estoy empezando con una locutora buenísima. Deberías verla, Teo. Sí te vi, sí te vi. Ah. Pues me gustaría eh, eh, a, a Susi y eh, que, invitarla a, a que sea tu reportera desde México. ¿No te gustaría? ¿Ella está en México? ¿En sí, qué parte de México está? En, en el DF, por Coyoacán, oh. o algo así. Pero, pero ella, yo le comenté de ti y le dije, oye, te gustaría. Me decía, me encantaría, porque ella es de esos eh, locutores que no salen del closet, que están uh -huh. guardados, son muy buenos, pero por no quererse embarrar, relacionar, o no sé por qué, no tienen buenas relaciones entonces están, es un talento guardado ahí, cabrón. Mira, no pues dice, hay que, hay que, hay que sucese sí, sucese. sí, hay que ponerla aquí entonces. sí es eso, es un talento guardado que yo le dije, bueno, yo creo que mi amigo Teo va a querer, este ay, sí, pues dile, entonces ella te puede dar reportajes, por ejemplo, tú viste el programa que hice de Pedro Infante hace. ¿Qué fue? El, el día que falleció, el, el día que falleció. El, 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 el día logro. de su aniversario. Fue el, el domingo, ¿no? porque fue el lunes el, el aniversario luctuoso, pero Ajá. el domingo hice un programa tío? con Susy y hablamos mucho de Pedro Infante y nos quedó muchísimo más que de qué hablar. Pero bueno, ya lo dejamos hasta ahí, el Pedro Infante. Y este domingo vamos a hablar de parejas tóxicas. ¿Cómo es? Ándale, van a hablar de... Vas a hablar de parejas tóxicas. Ok, iba a decir sí, un sí, nombre, sí. pero mejor no digo nada. No, 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 no. ¿Para qué metes a Marisela aquí? No mames. ¿De, de no, no, no. De parejas tóxicas hablas, Perdón, pero fue un chingol directo, ¿eh? Y, o sea, vámonos. No. Es más, el portero estaba tomando su agua y madres que le meto el gol. Sí, ¿verdad? Y en las moras. Mira, dice acá. Deja, dice acá, espérame. Deja. No, no, no. no, no, no. Ah. Dice, es que no me tienen paciencia, dice el Regio Chido. Ah, acá, espera, dice que por qué no terminé. ¿Cómo que no terminé? ¿No, no, no, hagan, pausas, no hagan pausas? Oye, fíjate pausas. Que, Hay que hacer una. Lo así. del albañil, dice que era albañil, que cómo, cómo dirías albañil. Eh, en, albañil, albañil en, en, sería auxiliar de servicios de ingeniería civil. Ah. Ay, auxiliar de servicios de ingeniería civil civil. ¿Y su ayudante? Es un des desorientado que no sabe qué rumbo tomar en esta vida por ahorita. El... O sea, un pendejo, ¿no? Sí se oye bien, ¿no? Sí, pues sí. sí, sí no, bien. el ayudante sería el subalterno auxiliar de servicios de ingeniería civil, el ayudante del albañil. Qué bárbaro, ¿ah? ¿eh? No, no, qué bárbaro. No, hombre, cállate los ojos. Qué entonces, te propongo algo y vas a ver, se va a hacer yo sé que se va a hacer porque le vamos a echar ganas a ver. vamos a hacer una una, hace una sección aquí en tu programa que se llame no pongas pausa o no lo hagas pausa no haga, o no hagas, hagas, pausa. No, hagas pausa. no hagas pausa no hagas pausa entonces el chiste, el chiste de este de esta sesión o sección es que <coughs> la gente que hable te empieza a platicar algo Poniendo pausas en cosas que te puedan causar, de no digas, no manches, si lo dice me voy a tirar de la risa. O sea, chin, tengo mi guitarra hasta allá, si tengo mi guitarra, para enseñarte más o menos. O sea, por decir, a mí me gustaría que. Me gustaría ver a mi prima para que me preste sus. Eh, sus, eh, su, sus. sus. Eh, ve, de, 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 sus. sus. bases de gelatinas. Te voy a hacer unas gelatinas, porque a mí me encanta que cuando la veo por atrás se le ve enorme, enorme, eh, enorme el gusto de hablar con ustedes. O sea, a ver quién te hace un juego de palabras con pausas, fregón. Entonces que tengas tres participantes, dos participantes. Andale, y así vas eliminando, eliminando. Y hacemos Andale. incluso el tema de, de, de la entrada. No hagas pausa. ¿No? Sí. ¿No? No seas, no seas pendiente, no, haga no hagas pausas. Así como les voy a enseñar las uh, y lo, no hagas pausas. No sí, no, ve entonces, entonces, que alguien te hable y de, incluso, incluso los, se las puedes poner más difícil, del tema que están hablando ese día, que te haga uh -huh. un pequeño eh, escrito algo que tenga dos, tres partes que sean chistosas con una pausa. Ándale, ¿no? como por ejemplo, yo ahorita iba a decir, si te voy a enseñar las, las las, las pausas, diferentes sí. maneras en que las que puedes uh -huh. participar, ¿verdad? Uh -huh. Claro, claro. Está padrísimo, ¿no? Sí, yo, yo por las noches me chupo los. ¡Órale! Eh, ¡No hagas pausa, 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 pausa! Me chupo los dedos porque en la noche siempre como pan dulce, pero de ese que está pegajoso porque tiene como, tiene como este, ¿cómo se llama el, el lo blanco? El blanco que saca el pa... Azúcar glass no hagas pausas sí, no hagas pa no hagas pa y aparte no solo hiciste pausas le lo, lo alimentaste con movimientos sí, eh, tienen eso, eso de eso de eso de, de y tú, 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 no hagas movimientos cabrón. o sea ya no es pausa movimiento sí, sí, ¿Ah? sí. no, no que, y es que agarré pan y, y quería lamerme quería lamerme la, mer, la, la mermelada digo para no. el pan exacto oye Estoy viendo estoy viendo aquí en la pantalla, no manches, ve más, parece que antes no salí en bra, ¿eh? me, me paré de mi cama y me vine para acá, mira. Tú, 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 mira, ve más, ¿cómo estoy? O sea, qué vergüenza, disculpen. No. Yo sé que de por sí uno es gacho y luego se pone así, ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué mira, gachas. Se ¿Qué ve cómo? como que vienes de recoger latas y, y cartón. ¿Cómo en, se diría que soy un pepenador? ¿Cómo se diría? Elegante, como tú lo dices. Eh eres un eh, recolector de no eres eres un coleccionista, coleccionista eres un coleccionista de metales preciosos para el, el valor agregado ¡Ay, hijo agregado a la libra o al kilo como lo paguen <risa> agregado recojo latas en las basureros el valor agregado pues, cuánto me pagan por la libra verdad le digo me dice sí exacto sí. Mira, nomás, ay, ay. Qué Ay, bárbaro, no, Ay no, pues qué, qué gusto que me hayas invitado, de veras. Yo no sé ni de qué estás hablando hoy. ¿De qué estás hablando hoy, güey? No, pues estaba aquí sonciando nada más porque pues es viernes. Ay, eh, ¿y ¿Hoy, hoy qué toca? ¿Toca karaoke? ¿Algo así o qué? Viernes. Que no hemos podido hacer karaoke. Bueno, lo, cuando hago karaoke, es, uh -huh. tenemos que salirnos de Facebook y de YouTube y de Twitter. Porque pues ya sabes cómo salen, te bloquean por, por ah, la música. Ah, sí, cierto, sí, cierto, Entonces sí, lo que sí, hago sí. es que invito a la gente, les digo bueno ya a partir de este momento nos vamos a desconectar de, de, de las redes sociales, mm. váyanse a <laughs> no, hagas pausa. no hagas pausas, no hagas pausas, güey. ves qué bonito, la plática normal, siempre que tienen pausas salen ese no. tipo de cosas, pues está sí. muy bueno. Entonces digo váyanse a www.lacotora.radio.com para que sigan escuchando. O váyanse a la. No hagas pausa. ¿Sabes qué te voy a hacer? Te voy a hacer un tema, nada más que aprietes un botón y diga, no hagan pausa, pum. Ándale, Entonces, este los mando a la aplicación. Ay, Dios mío. Y no tartamudez tampoco. No, los mando a la aplicación y, y les digo ya, bueno, a los que vayan a la aplicación y que estén en, en la www.lacotorradio.com o en Alexa, nos pueden escuchar con Alexa también. Ahí en tu refrigerador, tú nos puedes programar con Alexa. Sí, en mi refrigerador. Yo ahí en mi bueno. refrigerador me, me he visto una serie. Ayer me, me fui a la cocina porque voy en mi carrito. Ya ves que no uh -huh. puedo caminar. Ah, sí. Y me puse a cocinar y, y que me pongo a ver una, una serie, no me acuerdo ni cómo se llama, pero me aventé como tres o cuatro capítulos. ¿Oye? En la cocina, cabrón. O sea, cocinado y ahí comida. En la bien. pantalla del refrigerador estabas ahí viendo. estaba en mi refrigerador viendo. Padrísimo, cabrón, padrísimo. Yo sé. A ver sí, si vale. grabas un pedacito de, de, de cuando apareces tú. Eh, haz de cuenta que, hagan de cuenta que en el refrigerador de, de, de la casa de Gabriel, a ver, Gabriel. A ver, Gabriel. A ver. Tiene una pantalla de cuánto es, de unas 10 pulgadas, de, de cuánto, ¿cuánto mide? ¿Cuánto te mide? No, es más larga Es una pantalla larga Así, así, Haga así. Pausas. Es así, mira, fíjate Cualquiera que prendiera, prende ahorita poner, A ver, ¿de ¿qué están, qué están hablando? Sí, más o menos la tengo así Y así, y así. más Ay, o menos Así sí. la tienes, ¿verdad? Sí, así, sí yo, así Yo la he visto, yo la he visto Sí, sí, no, y aparte Brillante, ¿eh? o sea, no sabes, o sea Uh, avienta así como que destellos Brillosa <laughs> <Destellita>, Avienta así <ríe> <ríe> Y la gente Oye. dice ¿Qué? ¿De qué? qué? de que están hablando esos puercos? Sí, mi pantalla sí es más o menos de su tamaño Y se ve bien brillante, avienta destellos de luz volé. Exacto, así está Bueno, entonces está la pantallita <laughs> como de unas De unas 13 pulgadas yo creo No sé, una pantalla que tiene el bueno, refrigerador Entonces, en esa pantalla del refrigerador Que tiene Gabriel en su casa eh, de repente se pone eh, un, en la pantalla se pone como si se estuviera viendo transparente, como si fuera un cristal un vidrio y se ve ahí mayonesa y se ven cosas, huevos y toda la cosa y, y colgando se ve... que voy a hablar <risa> 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 y de repente sale, se acuerdan como el, el chapulín colorado que se, tomó, se tomaba sus pastillas de chiquitolina y, chiquito. y, se hacía chiqui y sale de repente sale Gabriel caminando ahí entre los huevos <laughs> Pateando los huevos. Salgo pateando, pateando los, los huevos. Exacto. Pateando los huevos y se siente. Hago el chorizo y, un lado. Y le hace así como que tiene mucho frío y, y le empieza como a tocar ahí. ¡Ey! ¡Ábreme! ¡Sáquenme de aquí! Está muy cura eso. Te, a voy, si te, un... voy a grabar, te voy a grabar un video y te lo voy a mandar. Se va a llamar El Refri de Gabriel. Tú lo puedes poner aquí, ¿no? O sea, tú lo grabas y lo pones ahí. Y sí, ahí claro. Lo pones la aquí. próxima vez que me invites, lo ponemos aquí para que lo vea la gente perfectamente. Pues el lunes nos toca en, el, oh, sí, el arte de el reír. Ah, pues el lunes te lo pongo. Es, ese es un. Es un este... No, pautas, ¿cómo que el lunes me lo pones? El lunes te pongo el video, ¿ok? Ajá. Pero todo ese video se hace de una forma no tan sencilla, pero está padre. Con uh -huh. producción, usas un green screen que pones perforas ahí, entonces tomas una foto de, 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 del interior del refrigerador sí. y entonces bueno. es, empal, empalmas la imagen y la perforas. Y tal. Pero como es video, entonces es con movimiento. Entonces es, es un trabajito que Teo lo sabe. Teo lo sabe ah, cómo sí, es. Sí, sí, pues sí. Y, y ya luego lo subes al refrigerador y se ve padrísimo. Los que tengan un refrigerador así, de esos Samsung que tienen en pantalla, les, uh -huh. les aliviano y les ayuda a hacer una imagen así para su refri. O les uh -huh. voy diciendo cómo hacerlo, un tutorial estaría padrísimo hacer un tutorial, de eso no existen tutoriales, de qué oye de, ¿De, de, hacer, de... de hacer un, un green screen, una, una pantalla o algo personalizado para tu refrigerador Samsung, por decir algo ¿No? o sea, hay muchos tutoriales que no existen ¿Es, y, es que, cierto? ¿Es cierto? y quedamos por, 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 de, por hecho que la gente lo sabe no por ejemplo, la gente no sabe hay mucha gente la otra vez eh, un amigo me habló desesperado que cómo hacía para. Se había eh, derramado el baño, se había de... rebosado. Uh -huh. eh... Lo tapó a una nutria. La una nutria ahí y dice: <laughs> ¿Cómo saco todo? ¿Qué hago? ¿Qué... O sea, güey, pues ni modos, o sea, hay que entrarle este, a todo, ¿no? Entonces, con sí, cubeta pues sí. y el roca. Tienes que explicarles, o sea, como que le das un tutorial de eso. Siento que es algo muy lógico, ¿no? Sacarlo con una cubeta y luego limpia, o sea. Sí. Ay, 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 qué cochinada. <laughs> una nutria lo tapó. Oh, Oye, una nutria lo tapó. Sí, como no, ¿Mi parodia? como... <laughs> mis parodias. Oye, sí, bueno, mira, ajá. Lo que había Dime. pensado para hoy, perdón por la interrupción. Dígame. Lo que había pensado para hoy después de las 10, que este, pero no lo voy a poder hacer porque ahorita ya me tengo que ir. Este, pero el próximo viernes, el próximo viernes o, o posiblemente el lunes, no el lunes también, no el. Bueno, el lunes no, a lo mejor sí se sí puede, nos extendemos bueno. una hora más. Órale. Con el permiso de la gerencia. Pedimos, nos pero... da la chance la gerencia. No? Pregúntale a Cintia. Cintia, ¿nos da chance el lunes? Si dice no, que pero, sí. Pero, pero, pero como el como Shrek así. Cintia. Sí. Pero, pero, pero déjate, pongo en pantalla completa para que tú, tú dices. <laughs> Díceselo, ahí, sí, dice, sí. ahí está, Cintia. Podemos tener un poquito más de tiempo, por favor. El lunes, el lunes. ¿El lunes? Dile, 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 por favor. Dile, 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 por favor. No, no, les... los... no me digas eso, sí, pendejo. No por favor. Sí, okay. Puri, please, dile. Puri, please, porque habla inglés. ¿Puri qué? Puri, please. Ay, <laughs> no, más. Ay, no, ma. Puri, please. Cállate, güey. Te voy Puri, please. Ya, quítame, güey. Ya me siento muy, muy. muy... Es... Oye, a, pues a ver qué dice Cintia. Entonces, ah, mira, ya te contestó. ¿Qué dijo? Pues lee, ¿no lees? Ah, dice, claro que sí. ¡Eh! Ay, gracias, 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 hasta, Cintia. Hasta en gracias. inglés puso en inglés también, of course, mira. Claro, claro, claro. ¿Sabes qué? Te, ten cuidado, porque como decía José Carlos, uh -huh. a este güey no lo traigas al programa, te lo va a robar. <laughs> sí, Así sí se llamaba, ¿no? José Carlos, ¿no? José Carlos. No, Gerardo. Gerardo Carlos. Sí. Oye, pero aparte, desde el nombre, o sea, hay un Juan Gabriel, Luis Miguel, Gerardo Carlos, o sea... Gustavo Adolfo. No, no, es, pero no, no combina, güey. Hay cosas que combinan y otras cosas que no combinan. ¿No te ha pasado que de repente ves una pareja y dices, esa pareja no combina? Y está preciosa güera, sí. preciosa, divina, y este es un tipo horrible, es una de fecio, el cabrón. Sí, ¿Tú, tú oye, cosas, fíjate, y, y hay, hay que, un día hablamos de eso porque, porque aquí, si tú te das cuenta, todas las chicas que nos escuchan, mira, te voy a poner, por ejemplo, ahí está Barbie. Mira uh -huh. nada más qué belleza. Fíjate, este, está... Ay, mi ¿Qué? vida, la no, no, quedo... que dijo... Eh. La anterior, anterior que dijo, de que, que oh. te dijeron que no, algo así, esa. Ah, ni regio. modo que te diga que... Ah, sí. Región, ni modo que te diga que no. Sí, Gracias. pues sí. sí. ahí está. <laughs> y luego, estás de cuenta, por ejemplo, está Bar Barbie. está vale, tan hermosa. Oh, Una belleza, mira. Ay, digo... Ay, ay chido, rego, regio chido, ay, tan hermoso. Pues ahí está Cintia, mira nomás Cintia. cuánta belleza. Está sí, meme, no... mira nada más qué belleza, meme. Oye, 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 no podemos por este programa este, hacer una campaña, se le busca novia a Gabriel Filio. ¿Ah? Sí, claro que sí. Hagamos mira, la campaña, entonces ahí... participantes y todo el rollo, ¿no? Yo sé, mira, ahí está Chelly Te estoy enseñando de, 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 de los comentarios más que entraron más temprano. Cheli, hola Gabriel Chely. Filio, saludos. Mira. Hola Cheli hermosa, ¿cómo estás? Mira. Hoy sí hay cara, okay. Ay, Claro que sí, Fernanda. Fernanda. Fíjate, claro, te sí. estoy enseñando para que veas las fotos, para que veas cuánta belleza en el programa, ¿eh? sí, este sí, sí, y sí, luego, fíjate, entonces ya se me olvidó a qué iba con esto. Mira, oye, ejemplo, se te va la onda bien, gacho a ti, también. ¿no? Me... No, no, a ti no. Mira, ahí está Maribel, checa Maribel, checa la foto de Maribel y luego está, mira, te voy a enseñar, aquí está, mira Claudia, pura belleza. Día bendiciones, mira, qué hermosa Claudia, sí. claro. Mira. Marisela Villaverde, mira. Ah, fíjate. Entonces, sí, es guapa, entonces, esa mujer es guapa, eh. Ten cuidado, sí, eh, ten cuidado. Sí. No, eh. es lo que te digo: que todas las mujeres que tenemos aquí son, son puras, puras belle, pura belleza. Y puro locutor belleza. feo aquí. Oye, la verdad, sí. to, todos, están, todos están feos porque yo no soy locutor aquí. No, se dice: todos están feos menos yo también yo también, bueno no, bueno por eso estoy buscando novia señoras, señoritas da caramelos y bolitas estamos buscando una novia este, por favor eh, aquí podemos abrir la, las solicitudes eh, si en algún momento les interesa conocerme soy un sapo galán simpático patas verdes soy yo no, soy muy romántico, hago canciones este, lo, para mí lo principal es reírnos todo el día, ser, divertirnos pasarla bien verdad Teo, ¿quieres sí. ser mi novio? Además, ves a bien rico, eh. Digo, ay, pera. Me, 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 me han platicado las exes. Ay, ay es una perra, una perra. Las no, chimeneas. Oye, no, lo que estaba diciendo es de que el lunes, entonces, la extensión de esa hora sería ay. exclusivamente para hacer lo siguiente: mandar a toda la gente que nos está escuchando. No, <laughs> hagas no, pausas. Mandarlos a todos a lacotorarradio.com o a la aplicación porque no, ahí no hay problema de derechos ni nada de ese rollo, entonces mandarlos a decirles, bueno ya se acabó el programa pero váyanse a la <laughs> váyanse a la aplicación o váyanse a lacotorarradio.com porque a partir de ya una hora más vamos a cantar karaoke y vamos a poner parodias entonces, una Ahora, canción decimos. de karaoke, una parodia, una canción de karaoke, Ahora, una Ahora, dime parodia. una cosa el karaoke, el karaoke cómo lo hacen? la gente pone su música en su casa y canta ahí con su música. Me imagino que sí, por el no. delay que no, ¿no? Sí, por el delay, por el delay ah. nosotros hacemos el tú cantas, yo canto y el Yamashaki ah, okay. canta okay, okay, y guitarra, okay, okay. William aquí canta. Okay. Les cantamos al público. Con ¡Ah, carioca. qué padre! Hijo, a mí me encanta ahí ti. eso. Y además, originales, también yo tengo muchos originales, que bueno, creo que los otros pusimos uno y nos patearon, entonces mejor ya no hagamos nada, pero hay muchas canciones padres que hay incluso ahí. Ayer, sí. como no fui al karaoke y me quedé aquí esperando a que llegaran mis amigos, me puse a grabar y a cantar y todo eso. ¡Qué padre es eso, de veras! A mí me encanta. No, no, sí. no. Y entonces, y porque tengo, o sea, tenemos, ¿tú cuántas parodias tienes? Más de tres mil parodias, me imagino. No, ma, pues mira nada más tengo aquí un folder que tiene tres mil Más aparte tengo, oh, no sé, sí, 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 tengo más, dos o tres folders más, pues es que simplemente eh, lo que trabajamos juntos fueron ocho o nueve años, creo, haciendo dos parodias diarias. Dos diarias. tú y dos yo. O sea, diarias. O sea, o sea estamos yo tengo la misma de... cantidad de parodias que tienes tú. Bueno, y, pero, es más, tú tienes más de tus años. antes sí antes. Antes, sí, y yo, y yo empecé desde, empecé a hacer parodias eh, pero no, lástima que no las tengo guardadas pero te, tengo unas guardadas de cuando hacía el personaje del, ratón, mm, de del ratón, ratón yo tengo discos ahí, yo tengo discos de ese ratón bueno, de ese ratón eh, entonces del ratón Tepito y se llamaba titi de, 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 una vez le, uh -huh. le cambié el nombre, pero padrísimo, bueno padrísimo. Este, y, y esos son de los noventas pero antes, antes de que yo trabajara en radio y televisión, cuando vivía eh, viví unos que me fui cinco años para Saltillo Uh -huh. Allá en Saltillo hacía parodias de comerciales. Entonces hacía, haz de cuenta que hacía este, los comerciales más populares que, que sonaban en la radio. Eh, uh -huh. era una, había un, una tienda que se llamaba, por ejemplo, 2001. Ah, o había padre. una que se llamaba Casa Chalita. Y siempre salían los comerciales con la misma música, siempre, la música de producción. Y un cuate de la radio me consiguió esas músicas. Entonces yo hice. Que supuestamente tienes los derechos, pero al día de hoy, si tienes esa librería y no has pagado, o derechos, algo así, ya no la puedes usar. Creo, no, creo que no. pagas derechos por un año, algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. Y entonces, eh, haz de cuenta, decía, por ejemplo, en comercial, y hacía yo la voz del locutor. Yo todavía ni siquiera ni siquiera me pasaba por la mente que yo iba a terminar trabajando en radio, ni en televisión, ni nada de eso. Ya tenía 17, 18 años. Y hacía bueno. yo comerciales de: En comercial 2001 tenemos calzones para su pinche madre, rebajados a <laughs> mitad de. <fresco. ríe> calzones rebajados. <laughs> rebajados hasta las. Les rebajamos los calzones. <laughs> sí. Y en, eh, imagínate, imagínate entonces <laughs> hacía parodias y luego eh, empecé a cambiarle la letra a canciones este, y ¿sabes cómo sacaba yo las pistas? porque no, todavía ¿también? no existía lo de los, los karaoke hasta ah, un poquito sí, claro. después ajá, eh, ajá. no existía lo de las pistas musicales, yo tenía un, un, un Walkman ¿te acuerdas de los Walkman de cassette? sí, claro, claro un Sony que era azul con gris la parte de arriba que ahorita valen como dos mil, tres mil dólares esas madres Uh -huh. este, y tenía yo uno de esos que tenía doble volumen izquierdo y derecho y entonces algo le pasó que cuando le bajaba el volumen de un lado quitaba la voz y mm. lo conectaba o sea lo tenía conectado a un te estéreo hacía, sí sí te decía, te lo que hace ahora un programa muy sofisticado que ya, y te voy a decir sabes qué es ¿Sí? eso es cuando, cuando sacas a una a una bocina o algo los dos positivos o sea, no es mezcla positivo-negativo, son los dos positivos y, y, y cruzan no sé qué frecuencias y te quitan la voz. Ah, Agarra bueno. Esa prueba. Pues eso lo descubrí por accidente ¿Sí? y se me ocurrió, dije, ah, pues lo, la conecto a la grabadora y se va a grabar la pura música y entonces era como yo hacía mis propias pistas. Oye, y ¿estaba bien venía, avanzado? ¿Cómo, ¿cómo muy avanzado? Se quita la pura música y era la música original, obviamente. <laughs> Oye, ¿Cómo? no fíjate, fíjate, te voy a te voy a explicar, te voy a explicar incluso con gráfico, este, cómo cómo se hace eso. Hay un programa, este, especial para mm -hmm. para, para quitar la voz a cualquier canción, a cualquier canción. Sí, sí, a se cualquier llama canción. Vocal remover. En, en El que en yo tengo es Isotope, is, is so, is so is so Mira, déjame te lo voy a, a, voy a poner aquí en la pantalla para que veas, este, la pantalla, pantalla 4 pantalla 4 Mira, por ejemplo, aquí se está cargando. Ese es un programa muy padre que aquí se está cargando. Pero la música, yo por ejemplo agarré canciones. ahí está cargando. Perdón, perdón. Yo agarré canciones que todos conocemos. Por ejemplo, esto es, no sé cuál sea. Ajá. Déjame ver. Déjame ver, A ver, vamos a ver. Uh, ay, a ver. Este, uh, y ay, ay, ese, pero... a, a ese le quitas. De... Ay, güey. no, Eso no, eso no. Espera, espera. ¿Dónde estás en ese audio? Ah, no. <laughs> no. Oye, esa pista. Sí. ¿Es la original y le quitaste la voz? Sí, le quité la voz. Es, es Uy, un pero, programa. Pero es tú, tú descargaste ese programa, pero ahí en línea ni siquiera tienes que comprar ni nada es, eh, y es gratis. Ese, ese haz de cuenta que es un programa que se llama Vocal Remover y ahí subes una canción y te uh -huh. le de volada, eso, eso eso es una maravilla porque aparte antiguamente, cuando, como, como tú dices no, no podrías tener la música, deja quitar eso porque me distraje, Pero ya, quítate de aquí antiguamente no podrías tener la música tan fácil, de hecho, por ejemplo yo cuando quería una pista, trabajaba algo, yo vendía las canciones con, para un producto, para una marca yo mm. hacía la pista Así. la pista original, ya no había karaoke, no existían karaoke, no, cuando bueno. salió el karaoke, nos quitó la chamba a muchos y más a mí por qué porque yo eh, como comediante iba uh -huh. a un bar eh, y le decía al dueño oye pues vengo a hacerte show de comedia y cuánto cuesta no pues cuesta mil pesos por decir algo no uh -huh. ah, ok perfectamente este pero me vas a dar trabajo viernes y sábado ok perfectamente ya ahora llegan los carioqueros ellos mismos hacen el show uh -huh. ellos mismos se divierten a su gusto y ellos pagan una cuenta entonces, imagínate, hacen su show, pagan su show y pagan su cuenta. O sea, ¿para qué nos quieren a los comediantes? ¿no? Pues sí, pues sí. ¿No? Y, y aparte, con la música que sale, nos quitan el trabajo a los que somos músicos. Que ¿Sí? hacemos, que tenemos, que hacemos música ¿Sí? de cero, con guitarra. Anoche estuve grabando unas guitarras, padrísimo eso. Pero eso ya es antiguo, ya ahorita ya lo haces. Tú le puedes decir a, a la inteligencia artificial, hazme una canción en merengue que diga, me cae re mal tu mamá. Me cae mal, tú, mama, me cae mal, tú, y con o sea, coros y toda la cosa, ¿no? Y, y mira. No dije cosas feas, Qué feo, Sí, no. Haz de cuenta que yo le quitaba la, la, la voz de esa manera. Y era en los ochentas, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta en esos años. Y, uh -huh. y, y, y entonces... Eh, cambiaba la, la, la letra de la, de la canción uh -huh. y decía muchas majaderías. Entonces, cuando ya tenía varias, varias canciones eh, como hechas parodias, uh -huh. eh, hacía la voz del locutor y decía, las 4 de la tarde con 25 minutos, temperatura 23 grados, seguimos con la buena música y no sé qué, y, pon, y ponía la canción que comenzara y, este, y empezaban las parodias. Entonces, los fines de semana... Nos íbamos allá, donde se juntaba la raza y tenía Madre. unos cuates que tenían carro <coughs> acá bien perrón. Uh -huh. Y poníamos a todos, se juntaba la raza alrededor del carro a estar escuchando las parodias y, y con ah, el Y, ¿Y ponían mis parodias <laughs> o no ponían las mías. No, todavía no te conocía. y ah, en 1983, 84. Ah, no, de... pues ¿con tu Mustang? Cuando, sí, no, sí, imagínate. imagina. Y yo no te me acuerdo de ese carro, qué padre carro tenías. El Mustang que yo tenía, eh, sí, allá en San Antonio. Cuéntale, ¿ya les has, contado, les has contado de tu Mustang o no? No. Bueno, por favor, les, cuéntales del Mustang, ganchas, Tenía un Mustang. Ah, no, puta. Gracias por contar. No, sí, sí platiqué. El otro día platiqué que, que desde que yo tenía 13 años lo vi por primera vez y me enamoré de ese carro. Y dije, "Algún día voy a tener ese carro, si no hagas pausas." <coughs> ¿Qué año era tu Mustang. Era 1972. Mustang Mach 1 rojo. Ahí está. Ese es, sí. es de colección, ese es de colección, ¿no? ¿A partir de qué años son de colección? Después de 25 <coughs> años es un clásico. Yo y tengo uno de 30 ajá. o 35 y es es, es, es es antique, es antiguo. Ah, porque yo tengo uno que es de 1990, un más Damiara. Uh -huh. 1990 para este oh, del carro. Es, ya, es, es, ya ya claro. ya tiene 30 y qué? 30. A ver Gabriel. <risa> <risa> a ver Gabriel. No haga, no haga pausa. pausa. No haga pausa. A ver Gabriel. <laughs> Sí, oye, no, y es que el juego de palabras es muy bueno. Ah, te estaba buscando ahorita unos locutores. Que eso sí no tienes problemas de derecho, porque es una producción de, 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 ¿te acuerdas de, de los locutores, los locutores de, de México, por ejemplo, que decía Bibi Vital? Sí, sí, no. como... Bueno, pues mi él, hermano es... eh, César los juntó a él, a Mario Filio y a otros que hacen voces para hacer un juego de albul en un restaurante, pero no dije ninguna mala palabra, pero está buenísimo. Es lo que estoy buscando para. A ah, bueno. Si Mira, mientras que lo encuentras, dice acá el Regio Chido, sí teo, tengo todo el tiempo del mundo para que me tengas esperando en el teléfono. Es que hace como media hora sonó el teléfono y es, lo, contesté, es que, pero lo tengo. ¿Quién en dice espera. eso? ¿Quién dice eso? El, el Regio Chido. Tienes toda la razón, Regio. Cuando este, cuando esta bestia peluda está a este lado, cuando esta sí. bestia peluda me invita, me meto y estoy aquí 20 minutos, media hora sentado esperando a ver si, y ya de repente dice, voltea y dice, ay. Ahí estás. ¡Tamares! No, pero ahorita apenas entraste te puse de volada. Pues ¿No sí, porque, ya, porque, ya, no, porque ya, no, ya, no, sabías qué decir, güey. Di, di me pusiste, me pusiste. No, estaba, estabas bien tan y me cuando no sabías ni qué decir, güey. Ahí está, eh, Regio, uh, tiene que des, desquitar su chequeteo. Oye, no, sí. espérame, y aquí está, déjeme prenderle acá el, el ¿Qué pasó, Regio? ¿Cómo estás? No, pues aquí estoy esperándote, no sé qué pasa contigo, hombre. ¿Cuánto te te voy a decir cuánto tienes ahí, espérame. El, el teléfono sí, lo dice. Madre. Tienes 20 minutos, tiene 20 minutos en la línea. Regio, porque, Mira, te voy a Regio, ¿te puedo dar un consejo? Dile como él estaba diciendo cómo se dicen las, las cosas de, de que yo soy este un encargado del, del Oh, sí, de, ¿Qué te a Bueno, pues, pues, tú dile, ¿sabes qué, Teo? Dirígete a tu progenitora y ya estando ahí, importúnala. <risa> <risa> Palabras <ingatos. risa> dirígete hacia tu progenitora y estando ahí, importúnala. Oye, ay, espérame. qué bonito. Déjame te digo una cosa, que apenas eh, digo, son las 10 con 20, ya nos pasamos 20 minutos. Ay, no, ya, vamos, ya vamos. En, en la junta que tuvimos el miércoles. Dijimos que se van a cobrar 10 dólares de multa por cada minuto después de la hora de que se termina tu programa. O sea, llevamos eh, 21 minutos son que 210 dólares. Okay. Cópérele, 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 no, cópérele, cópérele, cóperele! Entonces lo que se dijo es de que los que estuvieran al aire cuando, cuando se diera uno cuenta, lo tenían mm. que pagar. Entonces lo vamos a dividir entre tú, el Regio Chido y yo. Pero apenas tengo un minuto hablando. No, con le ustedes, no ya, ya es que tienes. No, un un minuto llamada, hablando, pero tienes 20 at atrás de, de bambalinas. Sí. O sea, tienes sí, 20 no minutos. ya no es pedo de Gabriel ni es pedo mío. Sí, claro. Y de eso, hecho, los que, están, que, a, los que están atrás de bambalinas pagan doble, ¿eh? porque están es, usando silla y tomando refresco sí, y café atrás. Sí. Ese no es pedo mío sí, y, es, claro. y eso sacas por estar hablando. Digo, ¡Ah! Ya me fregué yo solo. No, <laughs> no, no, sí, no <laughs> estuvo bien. Yo le caigo un poquito mal, Gabriel. ¿Eh? Teo, okay? ¿qué? Le caigo un poco mal, por eso casi no me contesta. Me Oye, sí, fíjate que problema. sí me lo había, me lo había dicho, pero yo no lo creía. Pero ¿por qué, por qué te cae mal? o sé sea, qué pasó? ¿Qué te no, hizo, Teo? No me cae mal. Nomás no no porque le digo mi pedacito de pan tostado, por eso se enoja. <laughs> Oye, que no. por cierto se va a poner a dieta el pan. Estuve escuchando que te quieres poner a dieta, Teo. No, no me voy a poner idiota. No, idiota. Vas, a, no, no, vas, a hacer, vas a hacer ejercicio y todo ese rollo, ¿no? Me voy a poner mamey, es lo que quiero. Me quiero poner mamey. Así, me quiero. No, no, o Es sea, muy... mi traje de, del teacher Sorayo para ahora que vayamos a hacer ejercicio. Ándale, <risa> ándale. <risa> yo yo hacía mucho ejercicio, pero después de mi accidente. Mira, bueno, sí, mira, 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 mira. mira, a, mira, mira a ver, mira, déjame quitar esto. Ahí está, está. Ahí está. Oye, no, no, sí tienes. Se sí, ¿sí sí, hacía sí, 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 sí ejercicio, pero. Pero. Pues, Pero eh, ya no. ya tengo dos años, ya no estar, bueno voy a empezar a hacerme mancuernas en mi cuarto, eso es muy bueno. Oye, te mandó es saludos bueno. este La Roña, el lunes, ah, el lunes de este sí, car. sí lo estuve viendo, qué bueno estuvo ese programa, eh, de veras, me gustó mm -hmm. mucho. Sí, sí estuvo padre, sí Y, estuvo padre, y ¿no? quedamos que lo vamos a invitar otra vez, pero pues, ah, tienes que asegurarme que va a estar ahí para que... Güey, para, para pero recuérdame, recuérdame, por favor, un día antes, acuérdate que, que yo estoy eh, no, carente este de... Sí te, acord, sí te acordaste porque cuando yo venía en camino dijiste, güey, no voy a poder estar porque voy voy a la cita del médico. ¿El del doctor, sí, sí, se sí, 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 me acuerda. Pero todo pues... el mundo recuérdame una noche antes, recuérdate que yo tengo en mente no, de tefónico. Una noche doctor. antes te recordé, o sea, te recordé, o sea, me acordé, ay, Gabriel... Y te estaba recordando. <laughs> bueno, pero, pero antes de que te cambiaras la pijama, ¿verdad? <laughs> sí, ¿no? Si sí, no me estabas recordando, este. No, ¿verdad? No, no, las no, tonterías. A pero ver, no. mira, tú sabes que el Regio Chido está en mm. un baño, ¿verdad? Ahí lo tienen encerrado con cadenas. Oye, oye ¿por qué está en un baño el Regio Chino? Ay, oye, ay, oye. Ay, 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 eso saco por preguntar, pero bueno. <laughs> Híjole. Ahí, no no se no, 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 no rían de mí, por favor. Que luego no, no. eh, ya no sale. No, 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 pues tú pújale para que salga. Échale, échale. Pues... Oye, pero Regio, ¿qué haces en un baño? A ver, vamos a hacer la entrevista de Regio en el baño. No, la vamos a, lo vamos a entrevistar el lunes. Ah, sí. Ya tenemos que ir. Ah, bueno, entonces yo ya estoy produciendo. Cintia, a decir, ah, si sí, este güey va a pagar todo. Pero bueno, Cintia, ok, ya nos vamos solo porque, porque sí, no tenemos okay. tiempo. Mira, ya llevamos 240 dólares. Ah, no, 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 no. Entre tres, ¿cuánto es? adle? No, un chogro. De 80 dólares cada quien, de 80. 80. dólares, es bueno para la matemática. Oye, Regio, por favor, diles a todo el mundo que vayan a la página de Gabriel Filio los domingos a las 10 de la noche y los miércoles a las 10 de la noche para ver, palodear, para Porque Regio, de repente está ahí, ¿verdad, Regio? Sí, claro que sí, acompañando a Gabriel Filio. Qué buena onda, sí, eh, Los ¿sí? miércoles y los domingos. A las 10 de la noche, centro. Y ahí, a las de la noche, este, centro. centro. Este domingo vamos a hablar de parejas tóxicas. Eso va a estar buenísimo. Así que, si tú eres una pareja de tóxica... Mi esposa no vas a estar hablando, Gabriel. Por, por favor. favor, le vamos a marcar y vamos a preguntarle todo a tu esposa. Para que diga por qué te tienen cerrado en el <laughs> baño y con la cabeza dentro del inodoro. Así. ¿No? <laughs> No. Oye, ¿teo se, teo se congeló o qué está haciendo? Estoy checando los mensajes de, de, de Cintia que dice, sí, son 250 más impuestos, dice. <risa> <risa> las, las taxas. Oye, y, Cintia, considéralo. Necesito gente. 200 más, que nos quedemos otros 20 minutos porque necesito 200 más. No, 200. Cintia, considéralo que yo desde aquí, desde mi estudio puedo hacer un programa y si necesitas, yo con todo gusto me aventaría un programa. Ahorita Mira. que estoy recuperándome de mi piecito y todo el rollo, me encantaría hacer un programa aquí, y sí. cotorrear con la gente y todo. Quédate, si te sirve. Quédense para que salga para ir de compras. ¿Qué? Quédense para que salga para ir de compras. Mira, Ay. ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Gabriel? Eh. A ver, Gabriel. A, a ver. ver, Gabriel. Mira. El otro día se me. De las veces. ¿Ya no has hecho los conciertos con, con Gerardo Flores? No, últimamente no, pero ya vamos a empezar. Lo que pasa es que se detuvieron un poquito por mis operaciones y todo el rollo, pero ya vamos a regresar. De hecho, tenemos aquí en la casa un lugar que pusimos que se llama Casa Filio. Como tengo una casa bendito sea Dios, grande, de, de, de estancia y comedor y todo eso es muy grande, entonces uh -huh. hice como un bar o un, para presentar eh, conciertos VIP, pero no cambié mi casa para nada. Quedó la sala, el comedor como va y la gente sentada como si estuviera en la casa de invitado, escuchando y viendo a tu artista favorito a toda. Y voy a hacer transmisiones en vivo desde ahí también. ¿Está bueno, padre eh, o no? Eh, es lo que te iba a decir de que por ahorita que estás mencionando que quieres hacer un programa aquí a través de la Cotorra Radio, uh -huh. este, ¿por qué no? Haces esos conciertos a través de... Ah, por la música. Bueno, pero sería por la aplicación y por el website. Podría ser, claro. ¿podría claro. Ser? Y luego ya, pues tú lo vas a hacer por tu Facebook y ya si te cortan a ti, pues que te corten a ti. Son bien payasos los Facebookeros, pero bueno, bueno. Pero en fin, oye, pues no, gracias por invitarme, amigo. Me dio mucho gusto que me hayas invitado, porque ya vamos a cortar, porque ahorita sí. Cintia dice... Ya hice mi agosto, ya lo hicimos, viejo. Hoy nos vamos a cenar, su No, sí. ¿sabes qué? No vamos a pagar la, la cena de Cintia, no estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, no, no. Y luego, sí, bueno, sí, la verdad, sí. Ya ves, qué, ya deja, tú, ya ves cómo es. Tiene una cita hoy Cintia de, de Topperware y quiere ay, llevar buenísimo. dinero para comprar su Topper. No, buenísimo, era Topperware, pero ay, fíjate que. Yo soy la envidia. Eso es, también es un tema bueno para hablar. Hay cosas que tenemos eh, los que estamos dedicados a casa. Por ejemplo, yo fui padre soltero desde toda la vida. Entonces, yo sé tanto el trabajo de un hombre como el de una mujer y lo respeto mucho y lo admiro mucho. Y una de las cosas que tenemos las mujeres. Uh -huh. No una cosa que tienen las mujeres. Una cosa que tienen las mujeres es que, por ejemplo, aprecian mucho sus, sus toppers. Uh -huh. pero que, entonces, sí. que, que sean de cristal, que tengan uh -huh. tapa de color. Que tengan mm -hmm. para sacarle el aire. Y, y sí. todo eso, yo tengo la envidia de todas las del barrio. Tengo una sí, colección sí. de Topper Ay, papá, ya no me pegues. ¿Qué ándale, ándale, ahí está. Dice. <laughs> eh, eh, mira, dice que, que es Princess House y Avon. Ok. Oye, no mándame, mándame el catálogo, ¿no? Yo quiero, yo quiero de esos. Pero que sean de cristal. Yo de plástico no juego. Muchachos. Sí. Ah, ahí está el Regio, ¿qué onda Regio? ¡Ah, na, <laughs> no te me duermas, Regio. Me imagino no, que el Regio, no sentado ya, na, en el excusado, no, no, se duerme. A ver, compra cosas nuevas y todo, pero las guarda y seguimos usando las usadas, las viejitas. ¿Qué puedo hacer con eso? Es cierto, es cierto. Oye, Regio, de veras que, que de veras estás en el baño porque cada vez que hablas la caga. Digo, no, perdón, pero. <laughs> Pero suavecito. Sí, sí. Por eso está en el baño el rey, ¿verdad? Cada oh, vez que dice sí. algo la caja. Yeah. Teo yeah, yeah, Teo. Yeah, yeah, yeah. Ya, vámonos, Teo, ya me Teo. ya me caíste yeah. gordo. Yo te voy a ver el, el, el lunes, nos vemos, pero el domingo a las diez y media, digo a las 10 de la noche, parodear con Susi, y te voy a recomendar a Susi para que se quede contigo, porque ella le encantaría hacer transmisión de repente contigo. Ándale, ahí de vez en cuando que tenga un chisme o algo, este, nos conectamos con ella. Imagínate para que... desde el Zócalo, que ahorita hay tanto relajo y todo eso, que esté ya caminando por el Zócalo y te haga un en vivo y veas aquí en la pantalla la Ciudad de México en, en tiempo real. Estaría padrísimo, ah, no. Sí, estaría padrísimo. Ya está. ¿Qué? Gabriel, gracias. Eh... Gracias, amigo. Regio, Regio, gracias. Regio, gracias. Ay, nos vemos, nos vemos. Ándale, adiós. Bueno, este... adiós. Y recuerden que estoy buscando novia, por favor. Quien quiera entrar a la solicitud por favor, el Teo, Teo es el que maneja la lista. <laughs> Estoy el representante. Gracias, no, gracias, gracias por la invitación. Los quiero mucho Oye. y nos vemos el domingo. Gracias, Teo, cuídate mucho, amigo. Ándale, hasta luego, hasta la bye bye. Adiós, ahí está, bueno, nos, va, nos vamos. Recuerden que esta noche los espero a partir de las 6 de la tarde en el Vaquero Tacos, el Vaquero Arre Lulú, eh, a partir de las 6 en el 12, 13, 2, 12, 13, 2, Sabor Road, Sabor Road, ahí los espero. Ojalá, ojalá que me puedan acompañar, ¿ok? Hasta la bye bye, hasta la bye bye, adiós, adiós. Se Oye. llegó el fin de semana, disfrútalo con la Cotorra Radio.